Buenos días. Gracias por, por acompañarnos hoy a esta sesión informativa especial eh, titulada Ciudadanía, Cooperación eh, Municipal y, y Memoria Democrática, que tiene como objetivo mostraros las diferentes líneas de, de financiación que existen a, a proyectos relacionados con, con estas temáticas, tanto en el marco estatal como en el marco europeo. Eh, antes de dar paso a, a nuestro subdirector de este Ministerio de, de Cultura, eh, os explico brevemente cómo funciona la plataforma, aunque seguramente todos ya lo, o la gran mayoría de vosotros estáis familiarizados con ella. Tenemos un espacio de chat que es para la comunicación interna y para avisar también en caso de alguna incidencia técnica. Y después está el apartado de preguntas y, y respuestas. Y ahí es donde os pedimos que eh, 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 indiquéis eh, las preguntas que tenéis para alguno de los panelistas. Tenéis también la posibilidad de levantar la mano y hacer la pregunta de viva voz. Y habrá dos turnos de preguntas, una para el, el primer eh, bloque y otra para el segundo bloque relacionado con, con los temas de memoria eh, democrática. Deciros por último que la sesión está siendo grabada y que posteriormente se colgará en eh, tanto el vídeo como las presentaciones en nuestra página web y en el canal de YouTube, el canal del Ministerio de, de Cultura, y en concreto dentro de la playlist del de Punto de Europeo de Ciudadanía. Y ya sin más, eh, bueno, daros las, las gracias también a, a, a todos los, los eh, panelistas de esta sesión, que como digo, es, eh, es excepcional. Y doy paso a, a nuestro subdirector general de cooperación cultural con las comunidades autónomas, Benito Burgos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas. Y muchas gracias Mau, por acompañarnos esta, este ratito esta mañana. En este webinar informativo sobre las convocatorias de redes y hermanamientos de ciudades y Memoria Histórica Europea 2024. Que en esta ocasión realizamos en colaboración entre nosotros el Ministerio de Cultura, no solo a través del Punto Europeo de Ciudadanía, sino también a, tra a través de otros de los programas que llevamos en esta su dirección, un programa dual que es Cultura y Ciudadanía y Cultura de Probabilidades. Y también contaremos, muchas gracias María Jesús, con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en la persona de María Jesús Gavín, su directora general de ayuda a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Quizá, como muchos de vosotros sabéis, el Punto Europeo de Ciudadanía, PEC en sus siglas, es el punto nacional de contacto en España del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores de la Comisión Europea, CERP en sus siglas en inglés, cuya misión principal es difundir la información y prestar asesoría a aquellas organizaciones susceptibles de ser beneficiarias del programa. Y ello lo hacemos en coordinación con la Comisión Europea y con los demás puntos de contacto existentes en, en la Unión. Hasta el año 2020, el PEC era el punto de contacto del programa Europa con los Ciudadanos, que posteriormente se unió con otro programa predecesor, Derechos, Igualdad y Ciudadanía, dando lugar al, al actual, ¿no? al presente programa CERP, que se extiende en, esta, en este programa entre los años 2021 y 2027, con el objetivo general de proteger y fomentar los derechos y valores consagrados en los tratados europeos. Especialmente, muy especialmente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Eh, fomentar la participación democrática y cívica, asimismo, y promover unas sociedades abiertas y basadas en derechos democráticas, igualitarias e inclusivas. El programa eh, está, estructurado, está estructurado en cuatro capítulos de financiación, dentro de los cuales, a su vez, hay diferentes convocatorias. Estos capítulos son estos. Valores de la Unión, Igualdad de Derechos e Igualdad de Género, Compromiso y Participación de la Ciudadanía, y finalmente el programa DAFNE, que, que se centra en la prevención y lucha contra las violencias. Hoy eh, la presentación se centrará, por una parte, en las tres convocatorias de 2024 dentro del capítulo de Compromiso y Participación de la Ciudadanía, que dedicarán 26 millones de euros a proyectos que fomenten la cooperación ciudadana mediante la colaboración municipal, y, por otro lado, a la memoria histórica europea. Además, aprovechando el webinario, pues queremos también eh, presentaros y daros a conocer algunas, en la búsqueda también de sinergias y colaboraciones, eh, también eh, programas que llevamos dentro de esta Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas, y en particular los programas Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades que mencionan al principio. Y, y también de las subvenciones estatales a proyectos relacionados con la memoria democrática, que nos constará, que nos contará posteriormente eh, María Jesús. Entonces, yo sin más, eh, le voy a dar la palabra a mi compañero Sian Rodríguez, consejero técnico de esta subdirección general, para que os cuente también en este rato eh, programas como, como Cultura y Ciudadanía y Ruralidades que confluyen eh, perfectamente ¿no? en estas líneas de financiación y que nos sirven también para conocer mucho mejor el. Pues bueno, ciertas formas de trabajo que son participativas, que tienen que ver con prioridades transversales, como son la sostenibilidad, la igualdad de género, eh, la cooperación local y municipal, el, el ámbito territorial, la cohesión social y territorial a través del medio rural, etcétera, etcétera. Sean, entonces, por mi parte, cuando quieras, puedes eh, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias, Benito, por la presentación. Y muchas gracias al Punto Europeo de Ciudadanía por invitar a, al programa Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades a, a estar presente en este, en este webinario y a todas las personas que nos estáis escuchando. El, el objetivo de mi presentación es daros a conocer el, el trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio de Cultura en el marco de, de estos dos programas y para ello voy a estructurar la presentación en, en tres bloques. En primer lugar, daros un poco las claves o el marco conceptual y de trabajo que, que planteamos desde Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades. Una segunda parte más centrada en explicar las líneas de trabajo y sobre todo las herramientas o los recursos que se han ido generando a lo largo de, de todos estos años de trabajo y que están casi todos disponibles en nuestra página web y creemos que pueden ser útiles para gestores de proyectos, ya sean gestores de proyectos culturales, que es un poco nuestro ámbito de trabajo, o también proyectos que aborden algún tipo de dimensión cultural, que como veremos eh, son muchos los puntos de encuentro ¿no? entre pues, lo que trabajamos desde Cultura y Ciudadanía. Y las líneas de trabajo promovidas desde el programa Cero Y aprovechando que este es un webinario de sobre financiación, os parecía también que voy a ser interesante el hablar de una línea de financiación específica que se ha impulsado desde el programa Cultura y Ruralidades y que se ha desarrollado eh, por parte del Ministerio de Cultura en colaboración con las comunidades autónomas, que está vinculada a los fondos Next Generation, y eso quiere decir que, que se ha implementado fundamentalmente en, en los dos años pasados, que eran algunas convocatorias por, por sacar. Pero sí que nos parece interesante porque ha generado pues, toda una, una tipología de proyectos financiables, un corpus de documentación y de buenas prácticas de, de, que hemos ido recopilando en una página web y también porque nos ha expresado, dado el, bueno, yo creo que sí que podemos hablar del éxito, del impacto del programa, eh, la voluntad tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas de dar continuidad a este programa de financiación. Así que para ello voy a compartir eh, una presentación. Eh, bueno, pues entramos ya en materia en, en lo que es el programa Cultura y Ciudadanía. Os traigo aquí esta infografía que hemos sacado recientemente con motivo del décimo aniversario del programa Cultura y Ciudadanía y que trata de alguna manera de sintetizar pues, todas las derivas conceptuales, las, las líneas de trabajo que han ido condicionando el programa. Por ubicarnos, Cultura y Ciudadanía nace, como digo, hace 10 años, en 2015, con un objetivo doble. Por un lado, promover una, una idea de cultura. Eh, amplia, comprometida socialmente, conectada con, con los desafíos contemporáneos y por otro lado vincularlo a esa idea de ciudadanía, a la idea de participación ciudadana, de involucrar a todos los agentes de la sociedad en la gestión y en la creación de cultura. Enseguida, cuando nació el programa Cultura y Ciudadanía, eh, emergió una tercera pata, que es la que no denominamos ruralidades y que tiene que ver con el territorio. Y por ubicaros también, el programa Cultura y Ciudadanía está no está dentro de, de un organismo sectorial. Cuando pensamos en el Ministerio de Cultura, pues sabemos que hay una dirección general dedicada a los temas del libro o una dirección general dedicada a los temas de bellas artes y patrimonio. Nosotros somos una dirección general transversal y el programa también es transversal, no atiende a un sector, pero sí que atiende a una dimensión territorial. Nos encontramos dentro de una subdirección general de cooperación cultural con las comunidades autónomas, por eso esa dimensión territorial era fundamental. Y de alguna manera estas son las tres ideas que aparecen aquí definidas en esta presentación. ¿no? Cuando hablamos de cultura, desde cultura y hablamos de cultura contemporánea y no tanto porque hablemos de formas de, de producción de la cultura contemporánea, sino porque entendemos esa, esa cultura conectada con los desafíos contemporáneos. Entendemos la cultura conectada con la diversidad de expresiones culturales, con la diversidad de lenguas, con, con el compromiso por la igualdad de género, por la representatividad de las diferentes comunidades que conforman la sociedad. También una cultura conectada con otros saberes, con otras prácticas que no son solo las del sector cultural, sino que cultura conecta con identidad, conecta con memoria, conecta con medio ambiente, conecta con sistemas y saberes eh, productivos, económicos. Entonces, una idea de cultura contemporánea y de cultura amplia. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de participación con esa idea de, de agenciamiento, ¿no? de que sean las propias comunidades, la sociedad civil, la ciudadanía, las que dialogue también con las instituciones y que esa... Gestión, esa producción sea copartida. Por eso también hablamos de democracia cultural, de derechos culturales, de cohesión social y territorial, porque esta cultura y esta cultura participada por la ciudadanía conecta con muchas realidades. Y también fundamental para nosotros esta parte de territorio, que me voy a centrar un poco más luego en la presentación, que nos conecta con esa idea de ruralidades. Cuando hablamos de, ¿no? de cultura y ciudadanía, enseguida decía que emergía esa idea de territorio, porque tal vez esto ha cambiado de 10 años hacia acá, pero es verdad que que esta manera de pensar la cultura contemporánea, no de pensar hacia el futuro, cómo proyectarnos, tal vez estaba muy vinculada a los imaginarios urbanos y desde cultura y ciudadanía, cultura y ruralidad defendíamos también que en el medio rural hay todo un sistema de saberes, de prácticas, de conocimientos que son muy importantes y muy necesarios y que pueden contribuir a pensarnos en el presente y a pensar cómo nos enfrentamos a esos desafíos. También cuando hablamos de participación, de acceso, ¿no? es muy importante contemplar esa dimensión territorial y que, y que esas desigualdades que vienen dadas por la propia estructura del territorio, por la concentración de recursos, de visibilidad en determinados eh, entornos pues, fundamentalmente urbanos, pues tenemos también que trabajar en, en ampliar ese espectro. Y digamos que este es un poco el mapa en el que trabaja, Cultura y Ciudadanía, como digo, nace diez, hace diez años, Cultura y Ruralidades nace como programa dos años después. En 2017 y los dos, pues ya veis que en esta infografía tratamos de, de expresar que están muy entrelazados tanto en, en los contenidos que tratan como en las formas de trabajo. En la parte izquierda de la infografía veis un poco el listado de, de las líneas que trabajo, de trabajo que hacemos, que es un poco eh, lo que voy a centrar esta segunda parte de la intervención. Y una de las líneas fundamentales son los encuentros eh, profesionales. Tanto Cultura y Ciudadanía, el Encuentro Cultura y Ciudadanía, como Cultura y Ruralidades con el Foro Cultura y Ruralidades son encuentros que organizamos de manera anual para poner en común diferentes perspectivas de la mano del sector profesional y son eventos, eso, gratuitos, abiertos al público y que tratan de fomentar esa red de agentes, esa red de trabajos, intercambio de buenas prácticas. Cultura y ciudad... Los encuentros y foros son, como digo, espacios de trabajo con una estructura, un programa en base a presentaciones... Eh, talleres, asesorías, etcétera, pero son también espacios de diálogo, de intercambio, de generación de agentes, de generación de red, porque al final nuestro trabajo es un poco de plataforma, ¿no? de dar acogida a muchos agentes que están trabajando de maneras muy diferentes y que puedan, podamos generar esos cambios. Aquí en esta pantalla, en la parte central, tenéis el listado de, eh, de los encuentros de cultura y ciudadanía, que, para que veáis un poco las temáticas, toda esta información está en la página web que tenéis eh, abajo en la presentación. Y en cada encuentro se genera todo un gran corpus de información que está disponible en nuestra página web, sean los programas, sean las grabaciones de las diferentes sesiones, etcétera. Comentaros que este año vamos a celebrar el décimo aniversario del Encuentro Cultural y Ciudadanía, que va a ser una edición especial porque va a tener un punto de retrospectiva en torno a, a las transformaciones que han atravesado el sector cultural en estos diez años y todas estas temáticas que hemos tratado en los diferentes encuentros pero que también quiere ser un punto para pensar ¿no? cómo vamos a hacer la cultura en el futuro. También comentaros que justo ahora tenemos abierta una convocatoria de proyectos para la selección de iniciativas que, que trabajen la cultura en conexión con estas temáticas y que tiene mucho que ver con la temática de este webinario, ya que una de las líneas de la convocatoria es precisamente el trabajo en red y otra eh, también aborda temas en torno a la memoria, la memoria histórica. Con lo cual también os, os animamos a que consultéis nuestras redes, nuestra página web, porque si estáis trabajando en estos temas, igual os apetece formar parte de, de la programación del encuentro. El plazo está abierto, por cierto, hasta el 8 de, de abril. Digamos que este es uno de los ejes fundamentales de programación, los encuentros de cultura y ciudadanía, los foros. Si no podéis asistir presencialmente, bueno, os decía que en Santiago vamos a celebrar el décimo encuentro de cultura y ciudadanía. En Tortosa, en Tarragona, en el mes de junio será el, el séptimo foro cultura y ruralidades. Y son también eventos que se retransmiten en streaming. Aquí os, os, os paso también el enlace a la plataforma, al espacio virtual que tenemos, donde podréis seguir este encuentro y este foro de este año y podéis también consultar eh, las últimas ediciones. Otra línea de trabajo que conecta mucho con, con la temática de este webinario son, es el trabajo que hacemos en, en relación con la cartografía de agentes. Tenemos tres cartografías: una, que es la que veis en pantalla, es la cartografía de Cultura y Ciudadanía, que recoge todas las iniciativas que han pasado por cualquiera de nuestras actividades de cultura y ciudadanía, cultura y ruralidades, y que podéis consultar, bueno, en este enlace que tenéis aquí, y podéis navegar por este mapa y consultar información sobre los proyectos y la presentación, o sea, esa explicación que, que han hecho en el marco de los encuentros, las, los debates en los que han participado. Y creemos que es una herramienta muy útil porque son muchos los agentes, como decía, que construyen la forma también de, de ver la cultura desde cultura y ciudadanía. Esta cartografía tiene una manera de consultar que es geográfica, que es la que hemos visto, y otra que es conceptual, en base a estas, estas temáticas, estos ejes que hemos definido que veis en pantalla, que si navegáis no por ella, pues os pueden conectar, pues, por ejemplo en este caso, proyectos que trabajen desde el espacio público en conexión con la democracia cultural. Cuando navegáis, navegáis por la cartografía se van activando esos puntitos que son, que son estos proyectos. Tenemos... Uy, eh, uy, que estoy aquí, que, que está vinculado. Aquí una segunda cartografía que trae de cultura y ruralidades que esta es una cartografía más amplia más ambiciosa por decirlo de alguna manera es una cartografía a nivel europeo de proyectos que trabajan desde el medio rural no son ya proyectos solo que, que han pasado por el programa sino que tenemos un formulario abierto y los proyectos pueden postularse además encargamos eh, periódicamente mapeos de proyectos que consideremos interesantes y como decía, bueno, veis aquí a la izquierda ¿no? los filtros que podemos aplicar sobre esta cartografía no, que tienen que ver con las categorías en las que trabajan, con el tipo de agente público-privado, con el territorio en el que trabajan y también por ella podéis navegar eh, geográficamente y consultar la información de diferentes proyectos y creemos que es una herramienta muy útil pues para saber qué se está haciendo, qué se está trabajando, actualizamos cada mes la cartografía y os invitamos también a navegar en ella. Tenemos una tercera cartografía que no he traído imagen pero que que es la cartografía de proyectos en torno a la diversidad étnico-racial, que son proyectos eh, promovidos por agentes culturales migrantes o racializados, que también está disponible en nuestra página web y que también es una cartografía abierta a, a incorporar nuevos proyectos. Muy rápido también, que sepáis que tenemos una sección de publicaciones, entre ellas destacar este manual Pensar y Hacer en el Medio Rural, que es una herramienta muy práctica pensada para desarrollar proyectos culturales en el medio rural, que hace un recorrido, digamos, por todo el, el, el eje que, que atraviesa la gestión cultural y que tenéis información muy concreta. Es una herramienta que está además eh, gratuita, disponible en nuestra página web. O mencionar también muy rápido el estudio piloto que, que, hemos, que hemos realizado el año pasado y que estamos acabando este año y que vamos a publicar en torno al impacto de la cultura en el medio rural. En el anterior foro, en el foro del año pasado, se presentó un avance de resultados y en los próximos meses vamos a publicar ya el documento. Y simplemente mencionaros que creemos que es un estudio útil porque lo que trata es de medir el impacto de iniciativas culturales, tanto públicas como privadas, veis ahí el listado, eh, el, el impacto que tienen en la población, en la población local, no tanto en la población, bueno, de hecho, no en la población eh, que se desplaza por motivos turísticos, sino en la población que puede ser usuaria o no de las propuestas que emanan de estos, de estos centros e iniciativas culturales. Y nos parece especialmente relevante porque no mide solo el impacto económico, el impacto demográfico, que creemos que es importante, sino también que mide el impacto en cuanto a intangibles, en cuanto a cómo es percibida la cultura y cómo eso tiene es percibido en términos de reputación, de bienestar, de cohesión comunitaria. Entonces, creemos que aborda una dimensión que los resultados han sido además muy positivos, que creemos que es, que es también muy relevante y que se ha de tener en cuenta. A la hora de, de proyectar las políticas públicas. Y ya para acabar en estos dos tres minutos que me quedan, hacer referencia a ese plan de ayudas que, que os comentaba al inicio, que es el plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. Eh, tenemos también un, un dominio web, que es este de ecosistema cultural territorio, donde podéis encontrar toda la información que tiene que ver pues, con el propio marco conceptual del programa, con las convocatorias que se han sacado y con los proyectos que han sido beneficiarios. Nos parecía importante hablar de ello por, por lo que os decía, aunque el proyecto, alguna comunidad autónoma tiene pendiente sacar la segunda o tercera convocatoria porque hay un pequeño remanente de foro, de fondos. Y que nos parece importante hablar de este plan porque tiene dos, dos casuísticas que lo hacen especial. Una es que atiende iniciativas culturales que se desarrollan desde el medio rural. No es, una, no es un proyecto de ayudas sectorial que apoye a un sector concreto de, de, del, de, de la práctica cultural, como es habitual sino que tiene un espectro muy amplio, eh, apoya, apoya proyectos que tienen que ver con la programación, con la transferencia de conocimientos, con la innovación, pero sí que tiene esa connotación territorial. Está destinada a municipios que tengan menos de 30.000 habitantes y que tengan una densidad de población de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y luego, la, bueno, como veo que se me va el tiempo, eh, comentaros que, que en la página web está este repositorio de iniciativas, como veis aquí en, en azul los proyectos impulsados por instituciones públicas, ayuntamientos en este caso, también por iniciativas privadas, son, casi cuatro, no, son más de 400 iniciativas que se han apoyado, algunas más que entrarán, y que tratan eso, pues en, en estos, estos parámetros de tratar la cultura como un elemento transectorial y de trabajar desde el medio rural, y es un gran repositorio que yo creo que es útil que, que si estáis emprendiendo, estáis trabajando con alguna temática concreta que podáis navegar, porque están muy actualizados, son proyectos, que se han desarrollado el año pasado o este año. Bueno, la, la manera de navegar es similar. Aquí tenéis información de los proyectos, enlaces a la página web, etcétera. Y también mencionar en el marco de, de esta plataforma que hay todo un repositorio de recursos relacionados con la gestión cultural y con los diferentes elementos importantes para desarrollar proyectos, entre ellos la financiación, que son recursos que están abiertos, que están online, que podéis consultar de manera transversal siguiendo estas categorías a través de nuestra página web. Y yo creo que aquí lo, lo dejo, no sé así, Ángela quieres plantear algún turno de preguntas. Sí, sí, justo iba a decir eso. Bueno, muchísimas gracias Sian, súper interesante y vemos que, que claramente está en línea con todas las temáticas que vamos a ir presentando esta mañana, especialmente con lo que tiene que ver con, con la participación, con inclusión, con temas transversales que son imprescindibles en el programa CERN. Eh, la cohesión, la, el intercambio de buenas prácticas, la, la idea de crear un ecosistema eh, desde lo rural o desde lo, lo territorial. Y, y me parece especialmente relevante también el tema de las cartografías, eh, primero porque conecta con el nivel europeo, algo fundamental si estamos hablando de financiación europea, eh, como es el caso del programa CERP, y también en general porque son casos de buenas prácticas, son inspiraciones, o sea, es una inspiración para nuevos proyectos. Eh, y cuando queremos plantear una nueva iniciativa siempre, siempre, siempre nos van a preguntar en, concretamente en el Ramacer si hay alguna conexión con otro tipo de, de proyectos, ¿no? Es decir, si hay alguna temática en común, alguna buena práctica, alguna metodología que podemos utilizar así que invito a que, que preguntéis ahora si han, que luego se tiene que ir, si hay una pregunta, no sé si en el chat o hay una pregunta y respuesta si sí, te la hago. ¿Hay prevista alguna convocatoria del plan de ayudas comentado para 2024? Gracias Yolanda pues mira, este plan de ayudas la idea era implementarlo en 2022 y 2023, pero sí que ha habido algunas comunidades que nos han expresado que, que se ha generado como un remanente por proyectos que no pudieron eh, cumplimentarlo. Entonces, sí que nos han expresado la voluntad, eh, si no recuerdo mal, eh, que nos lo hayan comunicado tanto Andalucía, Navarra como Cataluña, con, con no mucho importe porque el plan ya se ha ejecutado, pero sí que tenían la voluntad de sacar una tercera convocatoria. Al margen de eso sí que se, está, ¿no? se, se ha hablado con las comunidades autónomas, entre el Ministerio de Cultura y comunidades autónomas, de la idea de, bueno, de alguna manera darle continuidad a través del Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas a este plan de ayuda que es algo en lo que se está trabajando este año y ahí iremos informando a través de nuestras redes de, de los avances que pueda haber De acuerdo, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más o pasamos a la siguiente parte, si sí, de otra más ¿De la Comunidad Valenciana se sabe algo al respecto? ¿Sabes qué organismo lo coordinaría? La Comunidad Valenciana, yo creo que ella ya, ya han resuelto la convocatoria, y tenéis, además, en, en la página web de Ecosistema Cultura Territorio, podéis ver la convocatoria, el órgano convocante, la resolución y luego en la cartografía podéis ver los proyectos que han sido seleccionados, pero yo diría que en la Comunidad Valenciana se, se ha ejecutado ya todo el todo el presupuesto. Vale, y una pregunta más eh, de Montserrat la previsión de formación para técnicos municipales, ya que al ser muy pequeños eh, o sea, si hay alguna previsión para la preparación de proyectos. Sí, mira, justo en el marco de Ecosistema Cultura Territorio, el año pasado hicimos una formación online eh, que estaba centrada en, en, bueno, pues en diferentes aspectos de, del desarrollo de proyectos que tenía que ver con sostenibilidad, con cultura comunitaria. Y este año, en el marco del Foro Cultura y Ruralidades que vamos a celebrar en, en junio en Tortosa, vamos a, re, bueno, repetirnos, vamos a hacer una adaptación de ese programa formativo, vamos a plantear una pequeña formación online eh, gratuita que anunciaremos, que se ejecutará, pues eso, yo creo que el mes antes del foro, a lo largo del, del mes de mayo, que estamos trabajando en ello. Y también en el marco del foro Cultura y Rodeades siempre también ofrecemos espacios de formación, de capacitación, de asesoría individual. Y entiendo que es, que es más difícil acercarse a, a Tortosa, pero bueno, que, que sepáis que están esas, esas dos líneas. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Sian. Eh, no sé si hay alguna pregunta más, no, ya comenzamos la presentación de las siguientes ayudas. Creo que no. Vale, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora para seguir con, eh, bueno, con la conexión entre esto, estos programas y, y el siguiente bloque, eh, tenemos en nuestra agenda como la primera parte de las presentaciones de, eh, de las convocatorias del programa CERP eh, que va a estar dedicada a las redes de ciudades y hermanamientos de ciudades. Eh, estas ayudas. Como se ha comentado al inicio, vienen del programa anterior de Europa con los Ciudadanos, que ha dado lugar al capítulo de financiación, eh, compromiso y participación de la ciudadanía. Pero antes de nada, queríamos eh, enseñaros cuáles son todas las convocatorias de 2024 para que sepáis que no solo hay estas ayudas o estas oportunidades de financiación, también hay otras más, las podéis ver las que están ya abiertas y las que están publicadas y se van a abrir en breve. Y, y deciros que bueno que esto, estas ayudas eh, se ejecutan dentro de un programa de trabajo, en este caso el 2023 y 2024, os dejamos también el enlace a, a dicho programa, pero eh, estas ayudas, digamos que algunas de ellas se repiten todos los años o se han repetido todos los años desde que inició el programa CERF, como es el caso de, de redes, hermanamientos de ciudades y memoria histórica, es decir, las que presentamos hoy. Y otras eh, suelen salir año sí o año no, va dependiendo. Actualmente la, la Comisión Europea está negociando y, y digamos, desarrollando el nuevo programa de trabajo que va a cubrir en principio solo una anualidad, la de 2025. Así que para finales de, de año, para otoño esperamos, eh, podremos anunciar ese nuevo programa de trabajo y podréis saber qué convocatorias va a haber el año que viene. Ya centrándonos en, en qué va a ser elegible dentro de estas convocatorias de este año. Pues, eh, como podéis ver, hay unos países que ya está, que hacen parte de, ya del programa, que aparte de los de la Unión Europea, entraron hace poco, pero su participación es efectiva desde enero del año pasado, que son Serbia, Bosnia y Herzegovina y el territorio de Kosovo. Y además pueden participar eh, organizaciones internacionales. En el listado de abajo podéis ver eh, otra serie de países que están en negociación, pero que actualmente todavía no, ha, no forman parte oficialmente del programa. Sin embargo, se prevé que estos acuerdos se firmen a lo largo de 2024, se espera. Entonces, la pregunta que nos suelen hacer es si se pueden incluir como socios, como beneficiarios, a, digamos, en igualdad de condiciones que el resto de, de países elegibles. La respuesta es: se pueden incluir y si se firma el acuerdo con en dichos países, formarán parte del programa y, por tanto, serán beneficiarios a título completo. El único problema es que no, no debéis incluir eh, socios de estos países. Que, que, sean, eh, que no cumplan el, el mínimo de países elegibles. Es decir, si una convocatoria nos dice que tenéis que tener cuatro países como mínimo en un proyecto, no podéis incluir en esos cuatro países a alguno de los que todavía no ha firmado, porque si no se da el acuerdo final entre la Unión Europea y esos países para participar en el programa ACER, pues entonces solo habría tres países finalmente como parte del proyecto y el proyecto sería no elegible. ¿De acuerdo? O sea que pueden participar, pero no los incluyáis en el mínimo. Y ahora ya eh, empezamos con la primera convocatoria de hoy del programa ACER, que es la de redes de ciudades. Es una convocatoria que lleva ya unos meses abiertos y cerrará el, el 18 de abril. Les dejamos ahí tanto el enlace a la convocatoria y a las bases en castellano, como a una documentación de la sesión informativa europea que, que contiene tanto el vídeo como las presentaciones que se utilizaron. Eh, para todas las convocatorias que vamos a ir presentando hoy, eh, siempre vamos a hacer referencia a un marco político, es decir, unas, unas políticas europeas que se están implementando, en muchos casos son transversales y que vemos que tienen conexiones incluso con los programas que se llevan a cabo a nivel estatal, ¿no? Como ha mencionado antes, Sian, pues temas de igualdad de género temas de antirracismo. Eh, estas políticas que vienen descritas al principio de cada convocatoria no debéis pasar por encima um, sin hacerles demasiado caso. Al revés, son eh, súper importantes y de hecho hacen parte del primer criterio de adjudicación, es decir, del criterio que va para cuando el personal evaluador evalúe vuestra propuesta, tener en cuenta si os habéis ceñido a las prioridades específicas, pero también en general a esa dimensión europea. Que, por ejemplo, en el caso de redes de ciudades, pues tiene que ver con el Plan de Acción para la Democracia en Europa, con el Informe sobre la Ciudadanía de la Unión Europea de 2020 o con estas estrategias más específicas que abordan temas de, de minorías, de antirracismo, etc. Cada una de estas imágenes son enlaces, de acuerdo a esas políticas, cuando es posible en castellano y si no, en inglés. Este año, Redes de Ciudades tiene como, bueno, siempre tiene como objetivo esto, perdón, eh, promover intercambios entre la ciudadanía. De acuerdo, aquí vamos a hablar tanto en redes como en hermanamientos, de hacer posible que la ciudadanía de diferentes países europeos se conozca, se entienda y, se, y así se promueva la tolerancia y ese sentimiento de pertenencia a la Unión Europea que es tan importante, ¿no? Para, para construir ciudadanía y construir redes. Pero más allá de eso, lo que se quiere es que se involucre la ciudadanía en debates específicos sobre temas eh, y prioridades europeas, como comentaba estas que ya he presentado, pero también otras que van a tener que ver con las prioridades específicas para 2024. Eh, y además, y sobre todo, puesto que hablamos de redes de ciudades, lo que queremos es fomentar la cooperación entre municipios y la ciudadanía de esos municipios, involucrando a otros agentes, como puede ser asociaciones, el tejido empresarial, eh, estudiantes, escuelas, institutos, eh, en general a las asociaciones vecinales, etc. O sea, va a tener una componente de cooperación municipal, pero también de, de una cooperación eh, con el resto de la, de la ciudadanía representada a través de diferentes grupos. Y como comentaba, pues para 2024 hay una serie de prioridades específicas que la comisión invita a los proyectos a que se fijen en ellas. Es decir, deja una libertad para proponer otras temáticas, pero siempre ciñándose a lo, a lo que para la comisión es prioritario este año. La primera tiene que ver, eh, de hecho, con, con un aspecto cultural y por eso también la idea de invitar a, a nuestros compañeros de programa Cultura. Y ciudadanía y cultura de ruralidades, porque tiene que ver con el, eh, la contribución y el rol que han tenido las, las diferentes minorías en Europa para, la, para el desarrollo cultural europeo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las personas gitanas en España o de otras minorías eh, étnico-raciales en toda Europa. La segunda prioridad tiene que ver con una un avance en lo que es la legitimidad democrática en la Unión Europea, eh, involucrando a la ciudadanía en eh, bueno, en que comprenda y debata cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el, los populismos, la desinformación, en general con el derecho a la participación electoral y así pues, fomentando una gobernanza democrática que sea abierta, que sea libre y que sea pues, más favorable a los intereses de la ciudadanía. Y por último, una tercera prioridad eh, centrada en los temas de cambio climático y medio ambiente, que como sabemos son, están actualmente en la agenda y son una gran preocupación para diferentes sectores. Se ha visto desde manifestaciones pues, eh, en contra del cambio climático, manifestaciones del sector agrícola en, en contra quizás de ciertas políticas. Es decir, es un tema muy que está muy en la política actual y entonces pues, la comisión también invita a que se, se puedan centrar los proyectos en este tema. También se puede centrar en el impacto del COVID en las comunidades locales, pero no solo, es decir, cómo, cómo las comunidades se han hecho más resilientes o qué ha quedado de todo ello. Y también en la política de la nueva House Europea, que es una, una nueva... Eh, iniciativa europea centrada en el desarrollo de ciudades más sostenibles, más inclusivas y más, digamos, arquitectónicamente eh, bellas y, y funcionales. Y a, ahí os dejamos el enlace para que conozcáis más, que se está, más a fondo que se está llevando a cabo en, con esa iniciativa. Los proyectos de todos los proyectos que vamos a presentar hoy, toda la, perdón, todas las convocatorias, se centran en una manera de financiación que es un poco especial si no estáis familiarizados con con este tipo de, de financiación, ¿de acuerdo? Se trata de financiar por eventos, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos una, una estructura de proyectos habitual con unos paquetes de trabajo como puede ser. La, la coordinación y gestión del proyecto, la comunicación, etcétera, sino que tenemos que estructurar nuestro proyecto en base a eventos. En el caso de Redes de Ciudades, estos eventos pueden ser presenciales o online y van a estar compuestos por diferentes tipos de actividades como las que os estamos mostrando, que pueden ser talleres, reuniones, formación, encuentros de personas expertas, visitas, etcétera. Importante, como he dicho, involucrar a los grupos específicos que tengan que ver con la propuesta y sobre los cuales estamos construyendo la iniciativa porque respondemos a sus necesidades y eh, crear redes a largo plazo. Es decir, no hace falta que las ciudades, los municipios ya... ya estén colaborando, sí que tengan unas eh, necesidades, unos vínculos, unas, unas eh, percepciones eh, parecidas ¿no? respecto a, a cómo solucionar problemáticas de la ciudadanía o cómo avanzar en ciertas temáticas, pero sí que a largo plazo se prevea una sostenibilidad en el trabajo que se haya realizado. Y esto se va a sustentar tanto en la colaboración entre los socios del proyecto como en la base social, la base de la ciudadanía, que es... Eh, imprescindible eh, con la que se cuente en cada municipio. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de actividades y de eventos, eh, hablamos de eventos con participación ciudadana, es decir, una reunión entre socios del proyecto en el que no hay ninguna actividad pública, no es un evento. Os dejamos aquí un, un ejemplo de un proyecto con cuatro eventos, que insistimos solo es un ejemplo, no es una guía, es decir, de hecho son actividades súper sencillas, pero es para que veáis de forma visual. De qué hablamos cuando decimos que un paquete de trabajo equivale a un evento y que un evento tiene varias actividades, porque sabemos que puede llevar a, a confusión. Eh, esta forma de organizar los proyectos tiene un impacto directo en el presupuesto, que ahora también os lo mostraré. Entonces, en este ejemplo, pues vemos que hay cuatro eventos, algunos de ellos presenciales, otros online, y cada evento pues va a contar con una serie de, de personas involucradas y un, en una serie de países, de acuerdo la suma de estas personas y de estos países, como veremos en unos segundos, nos dará lugar al presupuesto. Entonces, esta, este ejemplo, insisto, no es para nada lo que tenéis que, que seguir. Eh, estos eventos se van a tener que organizar en base a las necesidades de, que habéis detectado al inicio, a la colaboración entre los municipios, lo que queréis hacer en, en cada caso y también a la forma de, de trabajar a, con las comunidades locales y a lo que creéis que va a ser más útil a la hora de alcanzar los objetivos. Eh, por ejemplo, si queréis más útil hacer talleres a nivel local y luego algún taller europeo, pues lo podéis proponer o una actividad artística eh, o una conferencia o la elaboración de recomendaciones políticas involucrando a, a grupos de activistas, lo que sea, ¿de acuerdo? Siempre pensando en, en la capacidad de trabajo a nivel local y también a nivel europeo. Los requisitos. Pues solo van a poder presentarse a estas ayudas los, los municipios. Eh, otros niveles de autoridades locales, por ejemplo, las mancomunidades o los comités de hermanamiento y también otras organizaciones sin ánimo de lucro que pueden ser públicas o privadas, siempre que cuenten con una carta de apoyo de que representan, eh, o sea, en la que se especifique que representan a, a una autoridad local, es decir, que actúan en su nombre. ¿De acuerdo? Esto es imprescindible si no sois ya una autoridad pública local eh, como es por ejemplo un, un municipio esas cartas pueden ser sencillas pero sí que deben ir firmadas por el representante o, o la representante legal de ese municipio vale porque si no no podéis demostrar que estáis actuando en el nombre de esa de esa entidad pública y las redes de ciudades, al contrario que los proyectos de hermanamiento, son grandes. Es decir, se exige un mínimo de cuatro países, de, o sea, de cuatro socios de cuatro países, pero suelen ser más grandes. Es decir, la comisión ya nos ha dicho que esperan proyectos con, un, con algo más de impacto, es decir, seis, ocho, diez socios. Y de hecho, los ejemplos que, que hoy os, os traemos son redes así, son redes numerosas con socios diferentes eh, y que involucran a, a un gran número de países. Como veis, no hay mínimo o máximo de, de financiación. Esto va a venir dado del número, el número de eventos que realicéis. Y, y los proyectos pueden durar como mucho dos años, ¿vale? 24 meses. Ahora, esta, este sistema de financiación basado en participantes directos y países, que en inglés se denomina eh, LAMSAM tipo 1, en el caso de CERN, eh, es una financiación a tanto alzado. Eh, lo habéis representado aquí en esta tabla. Lo primero que os hemos puesto a la izquierda, como veis, es de dónde sacáis esta tabla, este, este eh, Excel, es un documento Excel, la calculadora del presupuesto. Lo, lo sacáis del propio portal una vez que ya habéis eh, puesto vuestros datos, habéis empezado a el proceso de, 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 de la propuesta, ¿no? de iniciar a, a enviar la propuesta, llegáis a una pantalla en el que en el menú a la izquierda veréis que podéis eh, descargar las plantillas. Por un lado la parte B, que es la parte narrativa, y por otro lado esta calculadora, ¿vale? este documento de Excel. Yo he rellenado este documento de Excel usando los datos del ejemplo anterior, pero de nuevo es solo un ejemplo, es solo para que veáis cómo cambian las cifras según el número de países que se involucran y según el número de personas que involucramos, ¿de acuerdo? En la última columna, la que pone la AMSAM Automatic. Como veis, son cifras automáticas que no podemos cambiar en ningún lado, en ningún caso. Lo único que podemos cambiar son las columnas que aparecen en naranja, ¿de acuerdo? Y las vamos a rellenar en base a cómo hemos definido los eventos. Y al final, pues nos da una cifra, como vemos en este caso, de 81.565. Esta cifra variada varia, depende de los eventos que hagáis, los, los países que tengáis en cuenta en cada evento y las personas que alcancéis. Eh, no debéis rellenar en lo que es la parte B ni el presupuesto, que ahí hay unas tablas de, en las que se piden pues, gastos de, de personal, de viajes, otros tipos de gasto. Esas tablas se indicará en, en verde que no aplica para la AMSA, es decir, para tanto alzado. ¿vale? No rellenéis ninguna de esas tablas porque no aplican vuestro proyecto, tampoco las podéis cancelar porque hacen parte de la estructura de la plantilla y simplemente debéis dejarlas en blanco. Eh, y lo que tenéis que hacer es poner el presupuesto aquí y trasladarlo también a la parte a, que es la parte administrativa, eh, la suma total que vais a, que vais a pedir. Eh, para que, aunque hoy no tenemos tiempo para explicaros en detalle, que es la parte de la justificación, pero que sepáis que una vez eh, finalizado el proyecto, lo que le vais a tener que decir a la Comisión Europea no es cómo os habéis gastado el dinero, ¿de acuerdo? No es una justificación basada en el gasto. Es una justificación basada en la, eh, la implementación técnica. Por eso solo nos van a requerir una plantilla similar a esta, es decir, cuántos países efectivamente han implementado cada evento y cuántas participantes eh, han estado en, en cada evento. ¿de acuerdo? Y, y con eso, si hemos respetado eh, los rangos, como ahí todo funciona por rangos y no, no descendemos en ninguno de los eventos, el presupuesto va a ser igual que involucramos menos países y menos participantes y esto varía de algún modo estos rangos, pues se nos pagará únicamente eh, la parte correspondiente al presupuesto total que, que efectivamente hemos implementado. Y en el caso de auditoría, lo mismo, no va a ser una auditoría basada en los gastos que hemos efectuado, sino va a ser una auditoría técnica. Y de hecho, eh, a la hora de planificar vuestro proyecto, vais a tener que contar eh, en la parte de los paquetes de trabajo. Eh, ¿Qué entregables vais a enviar al final para que para demostrar cómo habéis hecho vuestras actividades? Estos entregables pueden ser muy variados. Puede ser listas de participantes de los eventos, puede ser recomendaciones políticas, puede ser folletos informativos, pero siempre vais a tener que contar que con un, eh, una descripción de cada evento. Eh, como deliverable, como entregable obligatorio por cada uno de los eventos. Si tenemos ocho eventos, tenéis que poner ocho entregables obligatorios. Y es la ficha que os enlazamos allí como ejemplo, de acuerdo. No la tenéis que enviar en el momento en que solicitáis la financiación. La tenéis que enviar al final, pero la tenéis que prever en la parte de los paquetes de, de trabajo. Eh, las fechas. Esta convocatoria, como he dicho, cierra el 18 de abril. Se prevé que los resultados se sepan en octubre y que los eh, proyectos comiencen pues, a partir de enero-febrero de 2025, que será cuando ya se haya llevado a cabo la firma de los acuerdos de subvención del Grant Agreement que veis allí. Para acabar esta, esta presentación, eh, os queremos hablar un poco de las estadísticas, es decir, de cuál ha sido el ratio de éxito. Como veis, entre 2022 y 2023 ha variado mucho, pero simplemente advertiros que es que en 2022 se presentaron muy pocos proyectos. No sabemos cuál fue el motivo. La verdad es que sorprendió tanto a la comisión como a los puntos nacionales de contacto y, de hecho, el, la, el ratio de éxito fue del 79%. En 2023 ha sido menor, un 28%, pero aún así es muy elevado si lo comparamos con otras líneas de financiación del programa CER. Y aquí os dejamos el esquema de proyectos coordinados por Estado miembro, pero de 2022, porque las estadísticas detalladas todavía no las tenemos para 2023. Y os dejamos también dos ejemplos. Hoy, como hemos querido variar un poco nuestro formato, quienes nos seguís lo sabéis, en lugar de invitar a casos prácticos, porque ya tenemos varios registrados en nuestros webinarios anteriores, hemos querido invitar a, a otros ponentes ¿no? que conecten con otros programas estatales. Y por eso ya hemos tenido SIAN y luego vamos a tener a, eh, la parte de memoria democrática. Pero bueno, aquí el, el proyecto SCORE es una red de ciudades en torno a, al racismo a la lucha contra el racismo en el deporte tenéis muchos enlaces pero os, de, os he destacado el webinario de presentación que realizaron precisamente con con nosotras hace un año y también los enlaces a otros dos proyectos que también fueron invitados como casos prácticos en nuestros webinarios y tenéis tanto el enlace a la página web como eh, a la, o sea, al al webinario donde se, se explica el eh, explicaron las personas de estos proyectos pues, de qué iba el proyecto y bueno cómo la habían estructurado. Esto es esencial, porque muchas veces cuando leéis la convocatoria no veis en la práctica qué significa, o sea, qué estamos financiando, o sea, qué está financiando la Comisión Europea. Mirad estos ejemplos, mirad los vídeos, lo explican de, de, de manera estupenda y además sirve para, eh, bueno, en el caso de temáticas parecidas, coger resultados de proyectos anteriores e incorporarlos a nuestros proyectos. Eh, ahora paso a explicar la categoría de hermanamiento de ciudades y luego contestaré preguntas que he visto que ya hay algunas. Eh, la categoría de hermanamiento de ciudades es muy parecida a la de redes, pero más pequeña, es decir, hablamos siempre de un, una especie de hermano menor, ¿de acuerdo? Es tiene un plazo más amplio puesto que ni siquiera se ha abierto todavía el plazo para enviar solicitudes y cierra el 19 de septiembre y hay 6 millones de euros previstos el enlace a la convocatoria en castellano todavía no está en nuestra web porque la comisión europea no nos lo ha pasado pero en cuanto esté lo, lo colgaremos como veis contamos con un marco político muy parecido al de redes de ciudades así que no, no me voy a detener en ello pero sí que de verdad lo, lo debéis mirar y debéis incorporarlo a al planteamiento de vuestra propuesta y los objetivos son parecidos a los de redes. Aquí el foco va a estar muchísimo más en la ciudadanía, en los intercambios entre las personas, para que eh, viajando o acogiendo personas de otros países se conozca, se, se estrechen los lazos y se comprenda la, la riqueza y la diversidad de Europa desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de patrimonio, de lenguas, de, de, de pensamientos, de, de ideas, ¿no? Y que no solo se haga ese intercambio cultural, ¿no? se fomente el diálogo cultural, sino también que se eh, aborden cuestiones específicas de la agenda política europea. ¿vale? De nuevo, vamos a tener que reflejar cuestiones que están en el día a día de nuestra, de nuestra vida política y ciudadana ¿no? para fomentar ese, ese entendimiento mutuo y que se respeten la, las ideas de, de diferentes personas de diferentes países. Eh, las prioridades de 2024 son por un lado la solidaridad solidaridad entre pueblos solidaridad entre estados miembros eh, de manera que podamos superar los, pre los prejuicios de las percepciones nacionales respecto a, a, a diferentes eh, temas no y, y que se puedan encontrar soluciones comunes de forma constructiva y por otro lado pues indagar y debatir sobre cuál es la historia de nuestro proceso de integración europeo y hacia dónde vamos no o sea para al final eh, hablar y abordar temas eh, difíciles como el euroescepticismo, ¿no? reforzar la política de cohesión y hacer así que las personas puedan entender los beneficios de pertenecer a la Unión Europea. ¿vale? Y también, pues como en el caso de redes, el impacto del COVID en la nueva Bauhaus europea puede ser temas que también se aborden los proyectos. La diferencia con redes, pues que los, los eventos van a tener que ser solo presenciales, es decir, encuentros presenciales en el que un, una ciudad. Eh, la, la ciudadanía de, de, de un pueblo o de una ciudad va a venir, eh, en este caso, a España o viceversa. Personas de España van a ir a otras ciudades europeas. vale eh, se, se pide mucho que haya también una participación heterogénea, es decir, que contemos con personas pues, eh, de diversos géneros, de diversos orígenes, eh, situaciones, incluso que personas que estén enfrentando esas vulnerabilidades y que, y que no tengan a menudo la, la oportunidad de encontrarse y de debatir y de participar a nivel europeo, pues que también intentemos involucrarla, ¿no? Y el tipo de actividades, pues pueden ser las mismas que he mencionado anteriormente. Eh, aquí os ponemos también un ejemplo, de nuevo, por favor, no lo toméis al pie de la letra, solo un ejemplo pero sería un proyecto en el que haya dos eventos, es decir, dos encuentros de ciudadanía, primero en un municipio de España que vienen en este caso, pues, personas de, de un municipio de Eslovaquia y luego al contrario, pues, eh, las personas del municipio de España van a Eslovaquia a encontrar a, a estas personas o a otras personas de la comunidad local. Veis ahí que indicamos que tiene que haber 25 personas como mínimo que viajen de esos países. Eh, ¿Por qué? Porque si no no se va a alcanzar el mínimo que se requiere para el presupuesto y que es lo que va a contar a la hora de darnos la cantidad de tanto alzado. Las cantidades de tanto alzado no son las mismas que en redes de ciudades, vale. Varían un poco, pero tenemos una tabla específica, eh, un Excel específico que tenemos que rellenar. Y también una particularidad es que en la, en la convocatoria se nos pide que un paquete de trabajo e incluya uno o más eventos en el que haya participación ciudadana y que pueda haber varias actividades, ¿de acuerdo? Si antes decíamos un paquete de trabajo son eh, varios eventos, o sea, un, perdón, un evento, o sea, un paquete de trabajo igual a un evento, aquí decimos un paquete de trabajo son varios eventos, es decir, varios encuentros que se producen entre estos pueblos. Una cuestión que no he comentado anteriormente es que no hace falta que los municipios estén ya hermanados. Sabemos que los, el hermanamiento es un lazo histórico que existe entre muchos pueblos para fomentar la paz y la cooperación. Y se, se firma, ¿no? Como un acuerdo institucional. Eso si existe ya, genial. Si no existe y se quiere empezar a cooperar con un municipio nuevo, también no hay que eh, enviar ningún tipo de acuerdo institucional a la hora de presentar la propuesta. Y las, eh, quienes pueden ser coordinados de socios es igual que en redes de ciudades. La única diferencia con redes de ciudades es que en el caso de hermanamientos solo va a presentar la propuesta sin socio es decir, sin otra entidad que firme el acuerdo de subvención, quien coordine la propuesta. ¿De acuerdo? Por eso decimos proyecto monobeneficiario. Esto no quiere decir que no tenéis que incluir al otro municipio o a los otros municipios en la propuesta. Sí tenéis que hablar de ellos y de hecho tienen que figurar como una, un tipo de ente que es associated partner o socio asociado. ¿De acuerdo? A la hora de incluirlos al principio y utilizar su pick number, no actúan como socios, actúan como associated partner y luego no firman el acuerdo de subvención, pero sí recomendamos que tengáis un acuerdo de consorcio interno en el que eh, especificéis cómo vais, a, <coughs> disculpad, cómo vais a utilizar las cuantías del, del presupuesto europeo para gestionar los diferentes gastos de los viajes, de organizar el, el evento a nivel local, etc. Es decir, podéis utilizar el presupuesto para todos los eventos que se realicen, aunque solo haya firmado el acuerdo de subvención el coordinador. Los proyectos aquí son más pequeñitos, es decir, pueden durar solo hasta un año y, como veis, hay unos rangos de presupuesto máximo que podemos utilizar. Y aquí tenéis el Excel. El Excel es distinto, la calculadora, y eh, nos va a indicar, eh, o sea, nos va a pedir una serie de datos. Lo, lo importante. Entonces, quedéis con la idea de que tienen que participar mínimo 25 personas que viajen y mínimo otros 25 que, para, que a nivel local estén en las actividades de lo que duren pues los cinco días del encuentro cuatro días siete días lo que sea de acuerdo y el resto de, de información ya lo ha contado es la misma que, que con redes de ciudades y os dejamos un enlace sobre, con más información sobre lo que haces elegibles y cómo se, se gestiona este presupuesto de tipo tanto alzado o LAMSAM eh, lo mismo, vamos a tener que entregar un, un entregable, un deliverable, que es esta descripción del evento por cada uno de los eventos. Si solo hacemos dos eventos o pues si hacemos un único evento, pues será un único entregable, ¿vale? Si hacemos dos eventos, serán dos entregables. Pero ya tenéis que preverlo en el momento en el que describáis los paquetes de trabajo en la propuesta. Eh, como he dicho al principio, el, acabará la, el plazo de presentación de propuestas el 19 de septiembre, o sea, tenéis todavía bastante tiempo. Y los resultados los sabremos en marzo del año que viene. Y se espera que se firmen los acuerdos de subvención en junio, es decir que los proyectos de hermanamiento comiencen entre junio y julio de 2025. No podéis financiar ningún encuentro anterior a la firma del acuerdo de subvención. Esto vale para cualquier proyecto europeo, es decir, los costes solo son elegibles si se producen después de la firma del acuerdo de subvención con la Comisión Europea. Eh, también las estadísticas de 2022, las de 2023 todavía no las tenemos. Como veis, el ratio de éxito fue muy alto, así que esperemos que en 2023 también haya sido así y para que os animéis a que, a que, bueno, que dentro de, de los proyectos europeos la línea de hermanamiento es seguramente la, la más sencilla. Esto no quiere decir que los proyectos no tengan que estar bien estructurados, pero, pero seguramente es una manera de impulsar la cooperación europea de, de una manera pues eso, más, más fácil, ¿no? Eh, y os dejamos aquí otro ejemplo de un proyecto financiado que lo coordina el, el Ayuntamiento de Pusol y tiene socios en este caso pues en dos países, en, en Eslovenia y en, y en Polonia, y aborda la integración de personas migrantes. Eh, ahora, ya eh, antes de pasar a darle el paso a Carolina, voy a dejar de compartir. Veo que hay algunas preguntas, las voy a contestar y, y ya luego pasamos al siguiente bloque. En el primer caso, Marta Rodríguez nos pregunta, entiendo que no es necesario reseñar los costes de personal, diferentes costes, eh, sino que los costes van a través de la participación directa de las personas. Si, por ejemplo, se hace un cursillo y luego se testea y luego se imparte, si se cuentan los participantes dos veces, primero los participantes que lo han testeado y después los que acuden. Exacto, eh, no se cuentan dos veces los participantes. Si hacemos dos actividades en el mismo día. Por ejemplo, por la mañana imparto un taller con unos participantes y por la tarde doy una conferencia con los mismos participantes. Esas personas solo se cuentan una vez. Pero si, si durante unos meses hacemos un testeo o unas personas. Luego hacemos otra actividad y luego hacemos una, un curso final. Se cuentan los participantes del testeo y del curso final, ¿vale? Siempre tenéis que tener en cuenta el arco temporal. Si lo hacemos el mismo día, esto eh, va a, a tener influencia en que solo se cuenten una vez. Si son en momentos diferentes, aunque sean las mismas personas, se van a poder contar dos veces. Eh, creo que esto a, luego hace lo del el, si hay un evento presencial y se graba para que vea el alumnado de otros socios si se cuentan los nivel los asistentes a nivel presencial y luego los que vean a través de la grabación esto es un punto muy importante gracias por la pregunta eh, las personas que ven un vídeo o que por ejemplo son han visto una campaña en redes no se consideran participantes directos Aquí que nuestro rato de ciudadanía que participa directamente en nuestros proyectos. Puede ser un webinario, como estáis ahora mismo participando, o sea, estáis activamente aquí escuchándonos, o puede ser un curso online, ¿de acuerdo? Pero no vamos a poder contar como participante directo es una persona que vea un vídeo, ¿de acuerdo? Porque es muy difícil demostrar que está activamente participando. O sea, que en este caso, en el segundo ejemplo, solo contarían los, el, los asistentes a nivel presencial, no aquellas personas que hubieran visto el vídeo posteriormente. Otra pregunta que nos hacen es si los países participantes en eventos si es válido a nivel de diseño, ejecución eh, o impacto. No sé si entiendo muy bien la pregunta. Eh, si se refiere a si, si tienen que tener, tener en cuenta a la hora de diseñar, por ejemplo, de, de tener en cuenta las necesidades, eh, sí. Es decir, si, si el proyecto, de, me da igual de redes o de hermanamientos, lo hacemos en España y en tres países, o sea, cuatro países más en el caso de redes, a la hora de diseñar el proyecto, de ejecutarlo o de, de considerar el impacto, vamos a tener que eh, contar qué ha sucedido en cada uno de los territorios. ¿De acuerdo? No vale que contemos solo lo que hemos hecho en España. Si hacemos un diseño, un análisis de las necesidades, siempre eh, vamos a hacer el análisis, análisis de necesidades de todos los territorios que participan, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta cuáles son los objetivos. Y lo mismo el impacto. No vamos a tener en cuenta solo España, vamos a tener en cuenta todos los territorios. Espero haber respondido a la, a la pregunta, si la he entendido bien, si no, que la persona pues, vuelva a, a definirla. Dedicando a otra pregunta eh, que hace Marta, eh, respecto a las actividades de hermanamiento de ciudades solo en dos países, ¿no? O, o redes, no sé si creo que es redes en este caso. Eh, entonces, quiere decir que si un proyecto incluye cuatro socios, se, que es el mínimo en redes de ciudades, pues que se puede hacer un evento presencial en España, por ejemplo, y un evento presencial en Francia, aunque luego participen más países. ¿De acuerdo? Esto es un mínimo que establece la, la Comisión Europea, pero nuestra recomendación es que no os paséis en esos mínimos. Es decir, lo normal es que se hagan eventos en más países y eh, suele ser normal en todos los países que participen, aunque tenemos ejemplos en que no es así, de acuerdo. Pero, pero no queréis con el mínimo de dos países a nivel presencial, de acuerdo, eh, porque esto va a ser muy poco impacto y, por lo que conocemos del proyecto de, de redes de ciudades, se espera que sean un impacto mayor. Eh, dice, en el, en el desarrollo del proyecto, si hay problemas, si se dejan dos o tres meses sin actividad. Eh, claro, es decir, no, no, no estamos todo el rato haciendo eventos. O sea, lo normal es que hagamos un evento. Que pasen dos o tres meses, eh, un evento presencial, por ejemplo, transnacional, y luego hagamos otro, ¿de acuerdo? Porque, porque aunque hayamos dicho que no hay paquetes de trabajo clásico de gestión, de comunicación, etcétera, sí existen esas actividades. Entonces es normal que empecemos nuestro proyecto con actividades de gestión, que no se reflejan como tal en eventos, pero el consorcio está trabajando, está planificando, está a nivel local implementando, pues empezando a. a coordinar las actividades, ¿no? Y luego que haya también momentos que sean simplemente pues difusión y tampoco eh, eh, figuran como tal en, en los eventos, ¿de acuerdo? Por eso insistimos muchísimo. Mirad las webs de proyectos aprobados porque ahí veréis las fases, las actividades, lo que están realizando y entenderéis mucho mejor cómo se ejecuta todo eso. Eh, otra pregunta es si hay un programa de formación con jóvenes y niños en valores democráticos y conocimiento del gobierno municipal. Eh, si será posible entregar la convocatoria de hermanamientos en lugar de la de redes. Bueno, eh, siempre y cuando esta, eh, os ciñáis lo que dice la segunda prioridad, que es la del pasado y el futuro, si sí podríais eh, realizar un, un proyecto. Sabéis que son más pequeñas, duran solo un año y se, y se basa más lo que es en el encuentro entre la, la ciudadanía de esos países, ¿de acuerdo? Porque, porque solo cuentan los eventos en los que haya participantes que vengan internacionales, ¿no? que hayan viajado a nuestro país o que nosotros viajemos al otro país para llevar a cabo las actividades. Oscar nos pregunta eh, si existe alguna red europea para encontrar socios. Eso lo va a contar ahora mi, mi compañera Carolina. Eh, si es posible presentar un proyecto si no se ha sido, eh, no se tiene... Experiencia previa, eh, sí, de hecho CERB es un programa que está por un lado muy enfocado al tercer sector, incluso asociaciones que no tienen experiencia previa y por otro lado también a municipios, o sea que absolutamente sí. Eh, los participantes requeridos por evento y paquete de trabajo, vale. Eh, es, si son contados por país o en conjunto, pues esto depende de la actividad. Si yo hago un evento en Madrid y vienen personas de cinco países, ¿de acuerdo? Vamos a contar los participantes en total que estamos en Madrid en los días de, del evento, ¿de acuerdo? Tanto los de fuera como lo, los locales que participen activamente en el evento. Si tengo un curso de formación que lo estoy haciendo en Madrid, pero también lo estoy haciendo en Italia, en Eslovenia y en Grecia, vamos a contar las personas que participen en cada una de las cuatro localidades, ¿de acuerdo? Y las vamos a sumar y el y el cómputo de países también es el total, es decir, cuatro países de todos los lugares que en los que a nivel local se haya implementado. Luego, si es necesario explicar cómo se utilizará el presupuesto, ya lo hemos dicho, es decir, no se tiene que definir ningún tipo de gasto. La cofinanciación como tal, esto se me ha olvidado comentarlo, no está especificada porque las cifras del tanto alzado o LAMSAM ya cuentan con un eh, porcentaje de cofinanciación implícito. Es decir, la comisión no define si es un 80, si es un 90, pero se supone que las cifras que han calculado ya cuentan con que los municipios, las entidades que participen, eh, aportan una parte de los gastos, pero no debe ser definida en ningún momento, ni en el momento de presentar la propuesta, ni en el momento de, de, de mandar el informe final. Y eh, la última pregunta es si se organiza alguna clase de curso o formación para aprender o mejorar cómo crear estos proyectos. Bueno, como tal, eh, a nivel de Punto Europeo de Ciudadanía tenemos un webinario de capacitación realizado en noviembre que está grabado y que también os dejamos en el enlace más adelante, eh, que podéis ver cómo presentar los proyectos paso a paso y tenemos también un formulario comentado. Eh, más adelante, si tenemos más oportunidades, las iremos eh, comentando en nuestras redes sociales y en nuestra web. En redes de ciudades, el mínimo de, pa de países participantes son cuatro, de los cuales al menos dos deben ser países de la Unión Europea. Y por último, ¿durante cuánto tiempo se puede desarrollar un proyecto de redes? Pues es hasta dos años, mínimo un año y máximo dos años. Creo que he finalizado con las preguntas. Disculpad que he ido un poco rápido, es que ya vamos de tiempo un poco justas, pero creo que es importante contestar. De, en cualquier caso, toda esta parte de que he hecho de de presupuesto eh, la, es la misma para hermana perdón para um, memoria histórica o sea que ya nos, nos saltamos la parte final de la de la um, eh, que no hará Carolina porque ya la hemos eh, explicado en este primer bloque. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, pues ya le doy paso a mi compañera. Gracias. Veo una pregunta, perdón. Eh, vale, pues esta la va a contestar Carolina directamente. Eh, bien. Vale, eh, pregunta anterior sobre los países es: vale, memoria histórica y es afecto del cómputo de países para el Lansans, Un evento en España con un socio francés que ha trabajado en el diseño del evento. ¿Computan dos países? A ver, bueno, es que es el, eh, se aplica igual o se entiende igual que las explicaciones que ha dado que ha dado Ángela, ¿de acuerdo? Entonces, eh, se trata de incluir a todos los uh, participantes en ese, de, en ese evento o a, y, y en esa actividad, tanto el número total, incluyendo también eh, el, la nacionalidad o más bien el lugar de residencia de todas esas personas. Bien, pues ahora vamos a dar paso al segundo bloque y ahora voy a dar la, la palabra a María Jesús eh, Gavín que nos va a hablar de las convocatorias de ayudas a proyectos relacionados con eh, nuestra memoria democrática, estas ayudas que otorga la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Muchas gracias. Eh, adelante, María Jesús, por favor. Hola, buenos días. Buenos Encantada días. de estar aquí con, con vosotros y os voy a explicar un, un poquito en qué consiste la convocatoria de memoria democrática. Que, que llevamos a cabo de manera anual. Bueno, eh, para centrarnos un poco, vamos a empezar hablando de la aprobación de la Ley 2022 de 19 de octubre, que es la nueva ley de memoria democrática, que debemos considerar como un paso definitivo en la consolidación de los valores democráticos. Ya en este sentido, su preámbulo se manifiesta explícitamente sobre las políticas públicas de memoria indicando que con ellas se deberán canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana, la reflexión social y también reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática. Por tanto, la, menor, la memoria se convierte en un elemento decisivo para fomentar las ciudadanías abiertas, inclusivas y plurales. Una ciudadanía que sea consciente de su propia historia y de este modo que sea capaz de detectar y desactivar posibles derivas totalitarias o antidemocráticas para poderlas para poderla desactivar en, en, en su seno, claro. En, en este contexto, desde el Ministerio, antes del, desde el Ministerio de la Presidencia y desde la nueva legislatura, desde el Ministerio de Política Territorial, nosotros, con carácter anual, desde el año 2020, eh, impulsamos una convocatoria de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a financiación de actuaciones y proyectos relacionados con la memoria democrática. Estas subvenciones, concretamente, se, pro, se promueven desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y cuentan con un presupuesto anual de casi 900.000 euros, concretamente 895.000 euros. 895.000 euros. Este, eh, las ayudas están dirigidas a asociaciones, fundaciones, otras entidades privadas sin ánimo de lucro y también a universidades y organismos públicos de investigación. ¿Qué paraguas jurídico tenemos? Nos regimos por la Orden de Bases PCM 725 del 2020, donde se regulan cuatro líneas de ayudas diferentes que aparecen definidas en el artículo 1.2 de esta norma. Eh, hay que señalar que estas, en estas cuatro líneas de ayudas se, inclu, se incluía, en principio, una relativa a las sumaciones y las otras tres están dirigidas eh, a distintas actuaciones que ahora expondremos para promover la memoria democrática. No obstante, a partir del ejercicio 2021 y con la implementación de las políticas públicas de memoria desde el nuevo gobierno, no se está convocando la línea de sumaciones puesto para que este tipo de proyectos el Ministerio cuenta con otro tipo de financiación, fundamentalmente transferencias a las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial y también tenemos un plan de búsqueda de personas desaparecidas que se realiza en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias de manera anual y también dotado con un millón de euros. Entonces, esta línea de, sub de, de subvenciones. No se convoca. Las sumaciones las eh, estamos efectuando con, con, otro, con otros instrumentos y mm, la convocatoria se centra principalmente en promover la memoria eh, a través de, de tres líneas de ayudas, dependiendo mm, de las características eh, de los proyectos, encuadramos en unos en otros. En primer lugar, eh, las, hay ayudas para estudios e investigaciones relativas a la recuperación de la memoria democrática y para el reconocimiento moral de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Estas ayudas son las que disponen de un importe más elevado y cada, una, cada proyecto puede optar hasta un máximo de 12.000 euros. En segundo lugar, hay ayudas para publicaciones, organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo científico y divulgativo. En estos supuestos, cada ayuda individual asciende hasta 5.000 euros. También tenemos que señalar que en el marco de estas actividades eh, podemos encuadrar los eventos divulgativos, de, tales como homenajes o cualquier otro tipo de reconocimiento, distinción o tributo dirigidos a las víctimas. Y por último y en tercer lugar, hay ayudas para la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual. Por ejemplo, fotografías, carteles, grabaciones, eh, películas y también el patrimonio intelectual, manifestaciones artísticas, musicales, literarias, etcétera En este caso, cada proyecto puede tener una subvención de hasta 10.000 euros. Cada, cada año, eh, ya os dije, el presupuesto total era de 895.000 euros y la distribución, principalmente 480.000 euros, los destinamos a ayudas para estudios e investigaciones hasta 180.000 para publicaciones y organización de cursos y jornadas y 235.000 para actuaciones de recopilación de patrimonio. Venimos recibiendo eh, un número superior a 300 solicitudes de manera anual y eh, lo, las, las entidades beneficiarias normalmente rondan lo, los 110-120 beneficiarios. Eh, como ya os dije antes, las subvenciones se, concede, se conceden en régimen de concurrencia competitiva y entre los criterios de valoración de las solicitudes se encuentran la calidad técnica de los proyectos, su alcance, la difusión, supuestos de cofinanciación y colaboración con otras entidades, además de, de la incidencia del proyecto en la sociedad y la atención de manera singular a la memoria democrática de las mujeres. ¿Y por qué estos criterios? Bueno, tienen, estos criterios se han fijado porque desde el Ministerio se sigue apostando firmemente por destacar el papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política y también su contribución en la promoción, avance y defensa de los valores democráticos, eh, dando visibilidad a ese papel y a las limitaciones y discriminaciones educativas, económicas, sociales y culturales. Que soportaron durante la dictadura, así como la represión o violencia de cualquier tipo ejercida sobre las mismas. En este sentido, tenemos que recordar que, según los criterios de valoración, también se consideran relevantes aquellos proyectos o actuaciones que incluyan a las mujeres de una manera singular y específica. Y además, en línea con el objetivo de consolidar la memoria democrática como una auténtica política pública y con la meta de proclamar los valores democráticos como principio y fundamento de organización y convivencia social también se han tenido en cuenta, en especial, aquellos proyectos o actividades para los que se prevea una amplia repercusión territorial o internacional. Y podemos hacer, en este sentido, también una mención expresa a las personas que sufrieron exilio como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura, y que, en esto, y que en los casos más extremos acabaron recluidos en campos de concentración nazi. Sus trayectorias, su aportación, el desarrollo de los países en los que han, que han residido, y su contribución a la restauración de la democracia española se consideran proyectos prioritarios porque son aspectos que consideramos que no merecen caer en el olvido. siguiendo la misma línea también está previsto valorar de manera especial la incidencia y repercusión de los proyectos y actuaciones en el conjunto de la sociedad tras su ejecución así como el interés social y cultural de los mismos. para ello resulta fundamental abordar el concepto de víctimas en su acepción más amplia posible incluyendo a todas las personas represaliadas que sufrieron privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, las condenadas a trabajos forzados o internamientos en campos de concentración, colonias penitenciarias dentro y fuera de España, así como las edificaciones y obras realizadas por prisioneros o miembros de, de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores y, en general, cualquier tipo de represión o violencia por motivos ideológicos. Asimismo, también no puedo dejar de mencionar a los de, denominados lugares de memoria democrática. Entendidos como aquellas localizaciones en las que se han desarrollado plasmados hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. Y finalmente, para cerrar el círculo anterior, también se consideran proyectos relevantes por, por, por ser fundamentales la educación de las nuevas generaciones, lo que ha motivado una valoración específica para aquellas actividades en las que se prevea una aplicación concreta en el ámbito educativo. Asegurando la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, mediante alternativas prácticas y útiles para el profesorado y la comunidad educativa en general, que contribuyan a completar la memoria fragmentada de las nuevas generaciones, reconstruyendo de este modo una historia que en ocasiones se ha narrado de manera parcial o sesgada. Eh, en, ya fuera de los criterios de, de valoración, comentar que cada entidad interesada en participar puede presentar un máximo de cuatro solicitudes. Una vez finalizado el procedimiento, las entidades que resultan beneficiarias disponen de un plazo máximo de un año para ejecutar los proyectos o iniciativas y a partir de la publicación de, de la resolución corres, correspondiente um, empieza la ejecución de los proyectos. En cuanto al abono de las ayudas, las bases reguladoras establecen un primer pago por, como anticipado por importe del 75% del total de la subvención concedida, mientras que el segundo pago por el 25% restante. No se realiza hasta que la entidad haya finalizado la ejecución del proyecto correspondiente y se haya, haya presentado la documentación justificativa oportuna y se haya, present, se haya comprobado por parte de la administración que la documentación justificativa está correcta. Cabe destacar que estas subvenciones también son compatibles con cualquier otro tipo de ayudas provenientes de organismos e instituciones públicos e internacionales para la misma actividad, siempre que, claro, por supuesto, cumpliendo los requisitos de la Ley de Subvenciones y siempre que la suma de todas las ayudas no supere el coste de la actividad subvencionada, tal y como dispone la normativa general de, de subvenciones. Nosotros nos regimos por, eh, por la normativa general de subvenciones, tanto por la ley 38-2003-17 de noviembre, como su, por su reglamento eh, aprobado por Real Decreto 887 del 2006. Y concretamente, eh, la que he mencionado antes, tenemos una orden. PCM 725 de 2020 de 27 de julio, que es la que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de, con la, recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Esta orden, precisamente, sufrió una modificación eh, el año pasado, eh, que se obró mediante orden 854-2023 de 21 de julio, eh, simplemente para hacer unas pequeñas modificaciones teniendo en cuenta lo que os he explicado antes de la no convocatoria de la línea de ayudas de, de sumaciones. Y sin más, acaba aquí la presentación. Espero que os haya servido para tener una idea general, una aproximación de, de esta convocatoria de concurrencia competitiva, que la verdad tiene muy buena aceptación entre, entre las entidades, sobre todo las asociaciones de memoria la agradecen muchísimo, nosotros contamos mucho con ellas, son fundamentales para nuestros objetivos y nos sentimos muy orgullosos de poder convocar estas ayudas cada año. Muchísimas gracias, María María Jesús por esta intervención tan tan interesante porque además hay mucha permeabilidad de contenidos respecto a nuestras convocatorias, tanto por sí. temáticas, prioridades, enfoques, temas como la perspectiva de género, el hecho de la importancia de implicar a, eh, a los jóvenes, eh, son cuestiones también muy importantes en, en, en nuestras convocatorias. Eh, y si te queríamos pedir, si fuera posible. Que compartieras eh, con nosotros a través del chat el enlace a las eh, actuales o próximas convocatorias, porque, perdona, no me ha quedado muy claro uh, si, las, uh, si están actualmente abiertas o en qué plazo se abrirán. Nosotros en el chat hemos co eh, compartido el enlace de las eh, convocatorias de subvenciones de 2023. Sí, mm, mira, eh, sí. os intento compartir el enlace, mm, lo que pasa que mm, os cuento. El procedimiento de ayudas en la última convocatoria se concedió a finales de, 2000, de 2023, en diciembre. Nos ha con, coincidido un poco con el cambio de ministerio que expliqué. Entonces, tenemos todavía la sede eh, colgada, pero no operativa, en el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que ahora es Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Entonces, en el Ministerio nuevo, en Política Territorial todavía no está operativo porque nos están haciendo los cambios y está resultando todo un poco más difícil de, de, de lo que nos gustaría para no perjudicar a las entidades hemos dejado todo en, en, en el anterior en el anterior ministerio hay cierta limitación para el enlace pero bueno yo os intento después pasar pasar el, el enlace pues te lo agradezco. Si sí, sí. igual mientras yo realizo mi presentación y eh, sí. puedes ir eh, localizándolo porque nos, nos están haciendo preguntas sobre esto, y creo que hay otra más pregunta. Sí, hay otra pregunta ti, para ti que dice ¿Qué actuaciones son subvencionables con estas ayudas en lo relativo a lugares donde se han producido acciones a causa de la guerra civil? Disculpa, no te he oído bien, eh, perdona. Sí, pregunta ¿Qué actuaciones son subvencionables en estas ayudas? en lo relativo a lugares donde se han producido acciones a causa de la guerra civil. Mm, a ver, nosotros no, te, no, tenemos, no tenemos definido el tipo de proyectos que realizar. Simplemente los hemos encuadrado en eh, determinadas actividades. Eh, en, en un sitio donde se han producido acciones de la guerra civil, si se trata de un lugar de memoria, podríamos estar hablando de un homenaje. El, eh, los homenajes o reconocimientos o cualquier actuación de, de, de promoción a las víctimas tendrían encuadre en la línea, en la línea c de estas ayudas. Eh, también se puede sobre un lugar histórico de la guerra civil, se puede hacer un estudio, un, una investigación, cualquier tipo de universidad, si estamos hablando de que hay documentos o archivos, se puede hacer una, un estudio en un archivo una re, una rehabilitación de recopilación de dicho, arti, de dicho archivo que entraría en la línea D. Entonces, nosotros no, no cerramos ningún tipo de proyecto. Eh, al contrario, marcamos eh, prioridades, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con mujeres, con el ámbito educativo, eh, con la, lo, que, lo que dijimos, con el eh, impacto social o promoción eh, o, de, de, lo, de la educación pero claro la, el proyecto que quieren que quieran desarrollar es completamente libre nosotros recibimos proyectos desde vídeos eh, publicación de libros eh, cualquier tipo de estudio sobre, eh, eh, sobre milicias eh, bando republicano bando nacional en todo. O sea, cualquier proyecto que tenga, que quiera presentarnos, que cumpla nuestros valores y encaje uno, dentro de una de esas tres categorías que he dicho, pues es bien recibido. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Eh, una es, eh, dice, me gustaría llevar a cabo un proyecto sobre los vestigios de la guerra civil y la dictadura en Cataluña en colaboración con mi universidad y un ayuntamiento. Entraría dentro de esta convocatoria? Eh, no, vamos a ver las, la, nos ah, eh, mmm, comentarte, comentaros, las no, nuestras ayudas no se dirigen a particulares, solamente se dirigen a, a entidades, asociaciones, eh, asociaciones y fundaciones, universidades, OTIS, organismos, or, or, organismos públicos de investigación. Entonces. Si le interesa presentar un proyecto con la universidad, tendría que presentar el proyecto la universidad. De hecho, la, Uni la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lérida eh, y mm, un par de universidades catalanas más no mm, te puedo poner no puedo ponerte ahora los nombres, pero participan todos los años en, en, estas, en estas convocatorias, pero tiene que hacer la solicitud la propia universidad. Si la universidad después colabora con un ayuntamiento, por supuesto, eso tiene mayor puntuación, es uno de los criterios relevantes y le daríamos puntuación adicional. Pero los ayuntamientos no participan en esta convocatoria. Nuestro, nuestro cauce para participar los ayuntamientos lo realizamos a través de un plan eh, también anual de memoria democrática que, re, que realizamos en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, con la FEM, por importe de un millón de euros. Entonces, cuando algún ayuntamiento. Nos, nos demuestra, nos manifiesta su intención de realizar algún proyecto, lo dirigimos siempre a la FEM para que su proyecto se encauce en, en ese plan anual que ponemos en marcha con ellos. De acuerdo, muchas gracias. Y tenemos dos más. Preguntan si tendría cabida la rehabilitación y transformación de un lugar histórico, un lugar de memoria, para darle otro uso. O sea, entiendo que es a, a nivel de eh, intervención arquitectónica, ¿no? de rehabilitación ese tipo de intervención o de dotación museográfica o de contenido interpretativo entiendo no eh, si se trata de obras como tales no tiene cabida porque claro eh, es que depende mucho del de el, el título jurídico que tenga ese bien nosotros no podemos no podemos con estas ayudas no financiamos obras en, en bienes que no pertenecen a la, a la administración general del estado no podemos no es el sentido de estas ayudas se trata de promover la memoria de, democrática, pero a través de, de actuaciones, de, de, no, de, de, de otro tipo de actuaciones, como dije, o, eh, o estudios, o eh, publicaciones, jornadas, congresos, exposiciones, o bien recopilación del patrimonio eh, cultural mediante. Puede ser, sí, podría ser la rehabilitación de archivos, pero la parte física de los archivos, no la parte inmueble como tal. De acuerdo, gracias. Y uh, tenemos una más. Uh, uno, dos. Dice, tenemos un proyecto de teatro intergeneracional con personas mayores y jóvenes para la transmisión de la memoria democrática. ¿Podría entrar en la subvención? Sí. De hecho, hemos, hemos tenido más, más proyectos de teatro en ocasiones anteriores y sí que han entrado. Pero vuelvo, eh, vuelvo a incidir en lo mismo. Tendría que presentar la subvención una entidad memorialista. O una fundación, claro. Uh -huh. Y ya solo por eh, entenderlo yo también mejor, esa, esa entidad, asociación, de memoria histórica o, o similar, tiene que tener entre sus estatutos este sí. tipo de actividades expresamente, sí. ¿no? Que si no vale sí. una asociación cultural que realice una actividad muy amplia, ¿no? O más en general. Sí. sí, sí. De acuerdo, gracias. No, vale. no tanto, bueno, eh, que me gustaría puntualizar. No tanto, no somos rígidos en esto de que los estatutos tenga que poner específicamente memoria democrática, uh -huh. sino que también damos cabida a aquellos que promuevan los valores democráticos, a aquellas asociaciones que promuevan valores democráticos. Por eso. Uh -huh. Vale, gracias. Bueno, nos comenta respecto a la pregunta anterior que sí, que la idea era eh, presentar el proyecto desde una universidad, entonces entendemos que no hay, eh, que no hay problema. Um, ah, vuelven a preguntar un poco si, eh, dice, o sea, obra o inversión no serían sus, eh, no. subvencionales. subvencionales no. Es, es, no. Es. Y preguntan ejemplos de proyectos subvencionados. ¿Tenéis algún enlace en la página web con las resoluciones? Sí, de los sí, sí. Está, a, eh, años, eh, está, están, todo, están todos los proyectos colgados con su nombre e is, y se puede ver mm, claramente en qué consisten. Ya te digo, hay... son. Uh -huh muy variopintos desde obras de teatro pe películas jornadas de memoria democrática eh, promo es bueno tenemos toda clase de, de, de estudios eh, e investigaciones por ejemplo mapa de fosas también los hay eh, muy interesantes a nivel autonómico eh, resultados de, de o impacto de, de la dictadura pues, por ejemplo en la zona de Baleares, en Valencia, en ciudades concretas. Eh, hay hay una, un abanico eh, enorme de proyectos, la verdad. Uh -huh. sí. De acuerdo, muchas gracias. Pues si luego tuvieras la, la posibilidad, mientras realizo mi intervención, sí, de, sí. de compartir esos dos enlaces, no, tanto a resultados sí. anteriores como a la convocatoria, porque sí. eh, la próxima convocatoria, ¿cuándo se abriría? Sí, mira, en Sí, en la página web están, están colgadas todas las, todas las convocatorias hasta ahora, 2020, uh -huh. 2021, 2022 y 2023, eh, de, y se pueden observar ya los proyectos de todos. La última, 2023, la hemos resuelto en diciembre de 2023, así que ahora esos proyectos se están ejecutando. Eh, este año, pues normalmente mmm, convocamos las ayudas en el segundo semestre y resolvemos antes de finalizar el año. Siempre procuramos finalizar el año pagando a las entidades el anticipo correspondiente al 75%. Muy bien, pues yo creo que ya con todas estas coordenadas nos, nos queda a todos bastante más claro cuáles son las, las oportunidades de financiación en este sentido. Eh, muchísimas gracias María Jesús sí. y voy a pasar ahora ya a presentar mi bloque. Bueno, pues en, en esta parte vamos a hablar de la convocatoria del programa CERF eh, destinada a los proyectos de, me de memoria histórica europea, que está abierta. El cierre es el, es el 6 de junio de este año y tiene un presupuesto total de 14 millones de euros. Ha ido subiendo a lo largo de las distintas eh, convocatorias anuales. Ahí os dejamos también el enlace a, a la plataforma Funding and Tenders, donde, eh, donde se puede descargar. Y bueno, contaros. Eh, lo primero, ¿cuáles son los eh, objetivos de esta, de esta convocatoria, no? Por un lado, se trata de eh, conmemorar los eh, momentos decisivos de la historia moderna europea, incluyendo las, las causas y las consecuencias de los regímenes eh, eh, autoritarios y totalitarios. ¿no? También se trata de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía europea sobre nuestra historia, cultura, patrimonio cultural y valores comunes. ¿no? Porque si consideramos que la Unión Europea somos una, una comunidad que comparte unos, una serie de valores. También um, trata de promover un conocimiento holístico de nuestra historia, con, eh, siempre aplicando esa perspectiva de género de, que, de la que nos hablaba antes también María Jesús. Y otro objetivo es ayudar a conmemorar la comprensión de la Unión Europea, es decir, sus orígenes, su proceso de construcción, a su finalidad, sus logros y eh, de la importancia de la comprensión y la tolerancia mutuas. Al igual que ocurre con otras convocatorias de nuestro programa, uh, se anima a todos los proyectos, las propuestas, a contribuir a la aplicación de eh, este marco estratégico a través de sus distintas estrategias, uh, planes de acción o recomendaciones, como son eh, la estrategia de la Unión para luchar contra el, el antisemitismo, el, el plan de acción antirracista, el marco estratégico para eh, promover la igualdad, la inclusión y la participación de, de las personas eh, gitanas y también la comunicación reciente emitida por el Parlamento y, y el Consejo eh, titulada No hay lugar para el odio. Bien, este año una de las principales novedades es que eh, hay cuatro prioridades y están separadas eh, en cuanto al proceso de solicitud. De manera que... Uh, ahí tenéis el enlace a cada una de ellas dentro del portal de, de, de participantes y es muy importante tener claro desde el inicio cuál es la prioridad que habéis escogido porque a partir de ahí se abre ese proceso de solicitud y va necesariamente asignada esa prioridad. Es decir, que si os equivocáis de prioridad o queréis cambiar eh, de prioridad, tendríais que volver a empezar y entrar desde la prioridad eh, correspondiente. Um, otra novedad también es que hay un presupuesto que se ha asignado a cada una de estas prioridades, aunque es orientativo. Es decir, que desde la, eh, desde la Comisión Europea se reservan el derecho, si fuera necesario, de redistribuir y de alguna manera estos fondos ah, para eh, compensarlo con otros capítulos en los que hayan quedado eh, propuestas de gran calidad eh, eh, pendientes de financiación. ¿no? Como podéis ver. La segunda prioridad, que siempre es la más popular, es la que tiene un presupuesto asignado más alto, superior a, a, los, eh, a los 8 millones. Y, eh, bueno, las, eh, digamos que la segunda prioridad eh, con mayor dotación presupuestaria, aunque con mucha diferencia respecto a la segunda, es la relativa a temas de migración y, y descolo descolonización. ¿no? Bueno, la prioridad uno. Se centra en la transición democrática, en la reconstrucción y el, el fortalecimiento de, de nuestras sociedades basadas en elementos básicos eh, eh, de nuestra identidad como, y de nuestros sistemas democráticos como son el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Los proyectos que se acojan a esta prioridad tienen que estar centrados en temas de la transición de un régimen autoritario, totalitario, a la democracia en diferentes países europeos que habrá que eh, seleccionar analizando sus eh, similitudes y diferencias y también las lecciones aprendidas para, para el futuro. Esto es fundamental. Independientemente de la prioridad que se escoja, no se trata exclusivamente de narrar o eh, reflexionar sobre los hechos del pasado, sino de traerlos al presente, porque al final siempre hay una serie de, eh, de bueno, impactos. Eh, que claramente se han reflejado en, en nuestras sociedades actuales y en nuestros retos y desafíos actuales. ¿no? Se trata también de plantear cómo defender y mantener los valores de la Unión Europea eh, eh, mencionados antes. Y, eh, como otra opción, los proyectos también pueden explorar los medios de, pues, disponibles de la justicia histórica, ya sea mediante juicios, más de restitución o amnistía. La segunda prioridad, como decía, la más eh, popular, eh, está relacionada con eh, reforzar la memoria histórica eh, en temas relacionados con el holocausto, pero no solo, aquí también entran eh, otros crímenes de, de guerra o crímenes contra la humanidad, ah, como son eh, bueno, eh, genocidios o, bueno, o de, eh, otros, eh, otros momentos eh, históricos. Y aquí lo importante es analizar cómo se organizaron estos crímenes qué actores participaron y cómo se cometieron ¿no? es muy importante decíamos antes también fomentar el compromiso activo de los jóvenes y de todos los agentes que se encuentran en esa primera línea de defensa de, de nuestros actuales derechos pues los que trabajan con la defensa de derechos fundamentales eh, funcionarios públicos miembros del poder judicial responsables políticos etcétera. También es interesante plantear nuevos métodos de enseñanza o herramientas o recursos, también nuevos enfoques sobre eh, estos acontecimientos eh, históricos, siempre procurando garantizar la inclusión, la inclusión y proporcionando eh, un entorno de aprendizaje eh, propicio para los participantes de, de todos los sexos. ¿no? Una de las cosas que se recomienda también es el desarrollo de redes de jóvenes embajadores europeos para promover esa memoria histórica del holocausto, ¿no? tanto a través de, de acciones online como, como in situ. Se trata también de eh, proponer nuevas formas de recordar y educar sobre estos delitos eh, para proteger a la sociedad frente bueno, a las actuales amenaza, amenazas que tienen que ver um, con el racismo y la, y la discriminación de distintos colectivos. También acciones para combatir o contrarrestar la distorsión no solo del holocausto, sino, como decíamos, de esos otros regímenes totalitarios y eh, también combatir esa trivialización y esa negación que desgraciadamente es tan, es tan frecuente en nuestra, hoy en día ¿no? y especialmente en el, en el caso de nuestro país. Uh, se puede digitalizar también el material histórico y los testimonios de testigos, siempre con fines educativos eh, y de formación, analizar o destacar. Eh, las cuestiones relativas a la resistencia o esa oposición uh, que tuvo lugar, esa oposición organizada contra los re eh, regímenes totalitarios. Otra acción es enseñar a los, a los migrantes y recién llegados sobre eh, esta historia eh, reciente y también temas para uh, promover la sensibilización y la memoria del holocausto gitano y esos procesos de reconciliación en la sociedad. La prioridad tres está centrada en. En el tema de la eh, migración, de otros siempre como tema europeo y desde una perspectiva histórica, pero además conectándolo con la, con, con la realidad. ¿no? Se puede abordar desde distintos tipos y orígenes: eh, migraciones que se tuvieron lugar por motivos económicos, expulsiones, deportaciones, persecuciones, eh, etc. ¿no? Siempre desde sus múltiples, múltiples facetas y, y, como decía antes, abordar esas experiencias, ese pasado como lecciones para el presente y para futuras generaciones. También se puede abordar aquí el tema de las sociedades coloniales y postcoloniales abordando esa dimensión europea en los debates nacionales que se, que se planteen, buscando las raíces históricas de la, la actual multiculturalidad, del racismo y de otras formas de, de discriminación y de, pre, de prejuicios, y eh, hablar también sobre ese legado y efectos en eh, los estereotipos y los prejuicios de hoy en día, de dónde viene todo eso. ¿no? La prioridad cuatro, la última, está centrada en los eh, procesos e hitos para la integración europea. Reflexionando sobre los logros eh, y sus significados, ¿no? Hay que, hay que, habría que seleccionar cuáles serían esos hitos. Se trata de explorar y promover entre todas las generaciones esos momentos y puntos de referencia que se produjeron tan relevantes para la integración europea, eh, para su historia, y analizar también cómo estos cambios han afectado eh, en, en nuestra vida eh, cotidiana actual, ¿no? como europeos. Se puede hablar, por ejemplo, de esos derechos específicos que se nos ha ido coincidiendo a los ciudadanos europeos, como la libertad de circulación o, algo, eh, o logros específicos como esa moneda común, eh, o eh, definir es, momentos concretos como la adhesión de ciertos eh, países a, a la Unión. También se, esto es recomendable, no es que sea obligatorio, pero también el eh, contar con recursos de testimonios de testigos para hacer tangibles esas experiencias y poder ofrecer una experiencia intergeneracional, ¿no? Ideal, idealmente pro, eh, propiciando luego encu esos encuentros intergeneracionales para que se produzca mejor diálogo y comprensión. Bien, ¿quién puede solicitar estas ayudas? Bueno, pueden ser entidades eh, bueno, siempre legales, es decir, que estén registradas, pueden ser públicas o privadas dentro de... De estos países participantes que, que comentaba antes Ángela. Y en este caso, las entidades con ánimo de lucro pueden participar, pero solo como socias. Es decir, solo pueden liderar las entidades sin ánimo de lucro. También pueden participar organizaciones internacionales. Eh, tiene que ser un consorcio mínimo de dos organizaciones, aunque pueden ser del mismo eh, país pero se recomienda que se realicen eh, bueno, partenariados eh, heterogéneos para eh, crear eh, sinergias y poder ir, llegar más allá, ¿no? conseguir un alcance mayor. Uh, por ejemplo, pues, juntar eh, entidades sin ánimo de lucro con administraciones a los distintos niveles, local, regional y nacional, implicar también entidades eh, académicas, educativas, formativas. Eh, por ejemplo, lugares de, de memoria y museos, eh, yo que sé, asociaciones de educadores de, de historia, por ejemplo, eh, entre otros. En cuanto a los grupos objetivos, de, volvemos a lo de antes, ¿no? Es importante tener en cuenta la perspectiva de género y el rol de las mujeres en la historia y de, de, también de otros grupos minoritarios o en, eh, excluidos o en riesgo de exclusión, involucrar a jóvenes, como decíamos, fomentando ese diálogo intergeneracional y trabajar con distintos grupos. Que se enfrentan a, a bueno, distintas formas de, de, de intolerancia y, y de racismo. ¿no? En cuanto a los requisitos, um, el proyecto puede ser, aparte de lo que comentaba antes de que necesitáis dos, dos socios, que no pueden ser associated partners ni afiliados, porque sabéis que los associated partners no pueden beneficiarse ni directa ni indirectamente de la subvención, el proyecto puede ser nacional o transnacional pero es preferente que sea eh, transnacional. Eh, y las actividades solo pueden desarrollarse en los países elegibles. No hay un presupuesto máximo. Aunque sí pode podemos deciros que de de la media aproximada es de unos, no sé, 220.000 o 230.000 euros. Pero esto no quiere decir que si planteáis un proyecto de 400.000 euros no, no vaya a ser bien visto. Todo depende de los objetivos que se planteen, de lo ambicioso que sea de y de los resultados esperados. Eso sí, hay un presupuesto mínimo que es de 50.000 euros de, de subvención. La duración es de 1 a dos años. Y el presupuesto, eh, el cálculo se rige, como explicaba antes, por el sistema LAMSAMS tipo 1, tanto alzado, que eh, se basa en eventos. Aquí eh, los datos que se tienen en cuenta para ese cálculo es el número de países y de eh, participantes en, en esos eh, eventos, como comentaba antes Ángela. Pues ahora no, no me detengo mucho aquí. ¿Qué tipos de actividades se financian? A ver, realmente, como eh, actividades elegibles hay muchas, desde actividades de formación eh, y capacitación, no solo para la ciudadanía, sino para todo, todo, todo tipo de personas o grupos de interés que están relacionados eh, eh, con estos temas, desarrollo y aplicación de herramientas digitales, eh, actividades de educación no formal, debates, campañas, actividades de sensibilización, encuestas, coloquios y encuentros, proyecciones y exposiciones. Pero en todo caso, aquí, eh, en este tipo de actividades, siempre es, eh, es fundamental que dentro de esas, pues por ejemplo, si se realiza una exposición, la predicción de un documental, eh, un coloquio, uh, un encuentro, que se realicen actividades de dinamización, de manera que se pueda implicar directa y activamente al público, a todos los, a todos los asistentes y participantes en esta sesión. También se pueden hacer publicaciones, no solo tipo actas de congreso, sino también, por ejemplo, de manuales de, de utilidad. Recopilar, como decíamos antes, sí, digitalizar eh, testimonios o por ejemplo, yo que sé, una, uh, colecciones fotográficas relacionadas con, con la memoria histórica. Se incluyen también, se pueden incluir eh, temas de investigación aplicada, pero no exclusivamente y como digo, siempre debe ser eh, aplicada, es decir, si entre, entre ese consorcio se realizará un trabajo interno de investigación relacionado con las temáticas que se, que se están a, eh, abordando, ese resultado des, eh, después necesariamente ha de ser utilizado dentro de las actividades del, del proyecto para mostrarlo, como decía, en una actividad que se realice eh, en directo con un amplio grupo de público, ¿no? con, la, con la ciudadanía y todas las personas eh, implicadas. Y por supuesto se anima a realizar acciones innovadoras y creativas. En cuanto al calendario, como decía, el deadline es el 6 de junio a las 5 de la tarde y no hay excepciones, así que siempre se recomienda enviarlo idealmente uno o dos días antes porque luego puede haber problemas con el portal, se puede sobrecargar, bloquear, etcétera. La evaluación de las propuestas se realizará entre junio y octubre de 2024. Los resultados se notificarán directamente a los solicitantes entre octubre y noviembre. Y la firma del acuerdo, el Plan Agreement, se realizará hacia diciembre de 2024. De manera que los proyectos uh, no pueden iniciarse antes de la firma de este acuerdo, que se calcula que será entre diciembre de este año y marzo del que viene. Por eso no es recomendable. Eh, plantear actividades que se realicen antes de este periodo, incluso no ir, no ir muy, muy justos en este sentido. ¿no? ¿Qué aspectos claves recomienda siempre desde Bruselas que se tengan en cuenta? Por un lado, abordar la historia local, desde donde se trabaja, desde, desde las comunidades locales, uh, mostrando y eh, reflexionando sobre eventos históricos que ocurrieron a pequeña escala, a ese nivel pero siempre inter interrelacionando esas historias eh, a nivel global, local y continental. ¿no? Eh, también mostrar hechos históricos desconocidos por el gran público o que no haya sido objeto de, de investigación a pesar de su relevancia. Bueno, en este sentido, um, sabemos que en España hay, hay muchísimas oportunidades en, en este caso. Uh, la conexión con el presente, como decía antes, siempre hay que traer esas cuestiones al presente, pues por ejemplo, explicar cuál es su relevancia actual o eh, los, uh, por ejemplo, efectos negativos del revisionismo histórico, como la negación, la distorsión, etc. Contar con audiencias heterogéneas, como decíamos antes. Hay que explicar bien el impacto a corto, medio y largo plazo con unos resultados concretos. Eh, muy recomendable que las acciones que se, eh, que se propongan sean replicables, escalables y que tengan ese efecto multiplicador. Eh, por eso también siempre es recomendable dentro del partenariado o de los colaboradores, aunque sea en un nivel menor, el poder contar con eh, entidades eh, que representen bueno, eh, a, a, a tipo federaciones o con carácter paneuropeo o que representan a, a, a un amplio número o variedad. De públicos para conseguir ese efecto multiplicador, ¿no? sobre todo en la fase de comunicación y difusión, temas de perspectiva de género que ya dijimos, y eh, también es recomendable desarrollar redes y coaliciones transnacionales. A veces no es necesariamente generar nuevas redes, sino a lo mejor aprovechar otras ya, ya existentes para reforzarlas. En cuanto a los criterios de evaluación, aquí bueno, no me puedo extender mucho porque. Vamos un poco justos de tiempo y sobre todo porque después os voy a dar las recomendaciones, ¿no? pensando también en cuáles son los errores más, más frecuentes, pero que sepáis que hay una puntuación mínima de 70 puntos sobre 100. Si no se llega a este mínimo de, eh, de 70, no hay directamente opción a ser candidato a, a la subvención. Eh, la relevancia, eh, que es el apartado más importante junto con, eh, con la calidad, y ahí se pide un mínimo de 25 puntos sobre, sobre 40. Aquí hay que justificar muy bien cómo te adecuas a los prioridades y objetivos de la convocatoria. No se trata simplemente de decir si estoy alineado con estas prioridades haciendo un corta y pega, sino que realmente hay que demostrarlo con unos eh, objetivos específicos eh, y con unas acciones que, concretas en base a unas necesidades de los diferentes grupos destinatarios, explicando esa dimensión europea y, y transnacional, y siempre con esa posibilidad de utilizar los resultados eh, e incluso basarte en las o bien generar tus buenas prácticas o también basarte en otras actuaciones y buenas prácticas anteriores. En cuanto a la calidad, fundamental eh, la claridad y la coherencia, tener una metodología en general para el desarrollo de las actividades, en concreto también para... La perspectiva de, de género, que además sabéis que hay que abordarla de manera interna um, en el seno de las organizaciones que participan y también de cara a, a los públicos y grupos de interés que participarán en esas actividades. Um, la viabilidad del proyecto en eh, plazo propuesto, cuestiones éticas que os preguntan en el formulario. Y en cuanto al impacto... Fundamental explicar bueno, cuál eh, es el impacto esperado a largo plazo y cuáles serán los, eh, las actividades o resultados que sería viable o sería más posible eh, continuar. Explicar pues, la, cuál es la estrategia de difusión y visibilidad del programa CER y también ese efecto multiplicador positivo y la sostenibilidad de los resultados. Vamos a ver los resultados de las convocatorias anteriores brevemente para que os hagáis una idea. Y así a grandes rasgos, lo primero que, eh, que podéis ver es que eh, los resultados dependen muchísimo de la concurrencia competitiva de cada año. Por supuesto, dependen de la, del presupuesto global. Es verdad que hemos ido subiendo con, con los años. Um, pero esto no se corresponde necesariamente a una subida de presupuesto con un mayor número de, de propuestas seleccionadas. Como podéis ver, en 2022. Se seleccionaron eh, 36, pero porque el número de propuestas enviadas era uh, mucho menor comparado con la convocatoria de 2023, donde, eh, claro, se presentaron muchísimas más propuestas, casi el doble, se seleccionó alguna menos, un total de 34. En el año 2022 se seleccionaron dos proyectos con, con líder español, que fueron uh, Women in Resistance de la Universidad Autónoma de de Barcelona y Remshaid, un proyecto del que os hablaré brevemente luego. Y en la de 2023 uh, se seleccionó el proyecto sobre mem memoria histórica del pueblo eh, romaní de, de la, la Asociación Cultural Naquelamos. Y como veis, el último año fue más duro porque el ratio de éxito bajó a la mitad, pasó del 25% al 12%. Os he traído algunos ejemplos de memoria histórica, aunque no me puedo extender eh, demasiado, pero lo bueno es que aquí tenéis eh, los enlaces y un resumen. Estos dos primeros están elegidos porque eh, el primero es un ejemplo de proyecto que se, eh, se realiza con dos entidades, pero del mismo país, en este caso eh, Países Bajos. Que aborda el tema del de patrimonio histórico eh, contestado eh, y que lo que propone es bueno, analizar los legados de nuestro pasado europeo totalitario a través de las visitas guiadas a lugares históricos. Y aquí lo fundamental era desarrollar una nueva herramienta para ofrecer eh, tours desde un enfoque nuevo, crítico y poder abordar esta complejidad eh, narrativa. ¿no? Sabéis que en este tipo de, de lugares, pues. Eh, son sujetos a, a distintas interpretaciones o significados en función de diversos, diferentes colectivos y muchas veces da, da lugar a, a controversias, conflictos, desigualdades, etc. ¿no? El segundo proyecto aborda el tema de los eh, trabajos forzados de portugueses y españoles bajo el, el nacional eh, socialismo y aquí, en, en este caso, vemos un partenariado eh, internacional en, en el que tenemos eh, también eh, socios españoles al que os comentaba antes, eh, Remchild, Recordando a la Infancia en Tiempos de Guerra en Europa, que se trata de recuperar estas experiencias y memorias de niños durante los conflictos bélicos, se centra sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en Europa. Um, os dejamos abajo eh, el enlace a la presentación de este proyecto que se hizo el año pasado en una de nuestras sesiones. Deciros que este proyecto es, digamos, heredero o continuador de otro proyecto que fue financiado bajo nuestro anterior programa de Europa con los ciudadanos, eh, Migrate, relacionado con las migraciones y la ayuda eh, humanitaria en los conflictos bélicos europeos. Como veis aquí, eh, siguiendo lo que es recomendable, se dirigen a un grupo muy heterogéneo, un, unos eh, públicos objetivos muy heterogéneos, escolares, estudiantes, investigadores. Representantes de organizaciones eh, humanitarias, asociaciones de memoria histórica, colectivos del ámbito más eh, cultural, refugiados y inmigrantes. Esto es, un, como veis, un elemento eh, muy importante ¿no? para, para lograr una propuesta de, de calidad. Eh, como actividades de tiros, que eran muy variadas, eh, tienen, por ejemplo, desde una plataforma digital que recoge los, bueno, exposiciones, actividades eh, eh, infantiles que se desarrollaron, también. Eh, incluye la realización de, de una sesión online, un webinario, por otro lado, una conferencia internacional, talleres in situ eh, para niños, bueno, como veis, muy, muy variado. También eh, planteaba las eh, visitas guiadas de una manera muy especial a esos sitios eh, históricos. ¿no? Y eh, otro ejemplo que, que os traigo aquí, este es más reciente eh, porque acaba de, acaba de empezar. Eh, empezaba este mismo mes, eh, para el desarrollo de procesos inclusivos eh, respecto a la comunicación de ese patrimonio histórico-cultural disonante del que hablábamos ahora. ¿no? La idea es trabajar desde procesos inclusivos y democráticos para narrar esas historias antidemocráticas ¿no? previas a nuestras democracias y desarrollar entre todos una metodología que pueda ser usada en múltiples sitios históricos eh, de nuestro patrimonio contestado eh, aplicable a las eh, organizaciones y países que participaban en el consorcio, pero que además luego sean exportables ¿no? a otros lugares. Lo coordina una entidad eh, búlgara y eh, cuenta con un socio español, la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona. Aquí eh, como innovación, buscaban ese enfoque holístico, ¿no? eh, planteando enfo eh, procesos de intervención participativa, una investigación multi capa, ¿no? múltiples niveles y desarrollar una comunicación inclusiva. Partía de un proyecto piloto eh, para trabajar sobre un lugar eh, conmemorativo, un sitio histórico en Bulgaria. Después, realizar proyectos paralelos en sitios históricos de Italia y Barcelona, en este último caso, la cárcel Modelo, que sabéis que fue donde se llevaron a, a los presos políticos durante el franquismo. Después, la idea es desarrollar, testear y publicar esa metodología en común y luego exportable. Y cuentan también con un grupo asesor de la red de expertos, eh, Dissonant Heritage Action Group que van a actuar no solo como asesores, sino como agentes multiplicadores. ¿Veis cómo esas claves que íbamos mencionando antes se van reflejando en estos proyectos beneficiarios? La idea es realizar eventos para llegar a, a más de mil personas y también realizar un, un canal digital con estas narrativas en los sitios históricos. Bien, brevemente os comento sobre el proceso de solicitud, porque como vamos un poquito justo de tiempo ya, aquí os mostramos las tres partes que contiene, el, eh, de las que se compone el, el proceso de solicitud, y esto es aplicable con diferentes excepciones, a las tres convocatorias de nuestro programa CER. Está una parte online, eh, muy sencilla, donde te piden información administrativa y general del proyecto, pues el, el título, eh, el abstract, los datos principales de las entidades que participan, un, un resumen del presupuesto, unas palabras clave sobre el proyecto... La parte C también online. Eh, aquí hay que incluir una serie de datos eh, eh, adicionales e eh, indicadores desagregados por, por sexo. Eh, en cuanto a los anexos, en todos hay que incluir la parte B, que es la descripción detallada del proyecto, la parte más técnica, que tiene un máximo de 70 páginas para... Eh, la, la línea de memoria histórica y de redes de ciudades y que es más reducida, con un límite de 40 páginas, a, a la línea de hermanamientos. Fundamental tener en cuenta esta extensión máxima porque si eh, la excedéis, eh, el sistema no lo va a tener en cuenta y se cortará en la última página, no le va a llegar al evaluador. En cuanto al presupuesto, está esa calculadora para las cantidades de tanto alzado LAMSAMS de las que eh, os habló antes mi compañera Ángela. Luego hay que incluir. La lista de proyectos relevant, más relevantes y más relacionados con la propuesta que traéis ahora en los uh, cuatro últimos años, excepto para las organizaciones nuevas que nos exige, y para todos aquellos proyectos que trabajen con menores, es decir, eh, menores de 18 años, tienen que eh, incluir eh, cuál es su política de protección a la infancia, si se trata de entidades privadas o una declaración de honor, en el caso de entidades públicas. Luego, casos específicos para cada convocatoria. Pues en el caso de los hermanamientos y las redes. Eh, si no la solicita directamente un, un municipio, sino una eh, entidad a su nombre, hay que incluir esa carta de apoyo firmada por el municipio. En el caso de memoria histórica, que aquí sí que es opcional, si van a contar con el apoyo de alguna entidad pública, eh, es muy recomendable incluir esa carta de apoyo. Uh, luego, respecto otra vez a, a las redes de hermanamientos, eh, las asociaciones, o sea, tanto el, en el caso de las asociaciones que van en nombre de municipios como en el caso de la convocatoria de memoria histórica, si son eh, eh, entidades privadas, eh, eh, hay que incluir el currículum del de, equipo eh, del equipo principal, y eh, en cuanto a las redes de ciudades, también se les pide el informe de actividades del último año. Excepto, lógicamente, para organizaciones nuevas. Bueno, en cuanto al envío, eh, el proceso de solicitud, os voy a hacer un resumen porque tenemos toda una presentación de la que hablaba antes mi compañera Ángela. Luego, al final, tenéis en mi presentación eh, todo el, ese desglose de, de contenidos. Eh, pero básicamente, hay que pasar por el eh, portal de la Comisión Europea Funding and Tenders. Eh, eliges la convocatoria de nuestro interés, también lo podéis hacer desde la sección de convocatorias de nuestra web que os va a derivar a este, a este portal. Recordaros que tenéis que elegir una de esas cuatro prioridades, no hay un e enlace común. Para el caso de memoria histórica, eh, seleccionáis esa casilla y eh, dais a eh, iniciar el, el envío. Os saldrá un mensaje que os pide si a partir de ahora um, autorizáis a, a la Comisión Europea o a la agencia para que empiecen a, a, bueno, a poder acceder a estos contenidos, más que nada para que se puedan hacer una idea de cuántas eh, solicitudes se van a presentar, en qué idioma, y si ellos van buscando a los evaluadores, etcétera. ¿no? Esta es la interfaz principal una vez que has, has seleccionado. Eh, has, has eh, dado as, uh, al botón de eh, iniciar el envío y e indicas quiénes son las, eh, las entidades con, con el PIC. Si veis estas casillas que están aquí marcadas, donde pone editar, form editar formulario se refiere a la parte A, la segunda es la, parte, es la parte C, veis que luego también están la parte B con eh, los anexos y en la columna de la izquierda es donde os descargáis tanto la parte B, esa, ese work con la descripción técnica, como las plantillas que se eh, aplican en cada caso. ¿no? Vais añadiendo los socios o las, o las personas de, eh, de contacto y eh, estamos ya, a, vale, esto es la parte A, eh, aquí veis que, bueno, hay que hay que elegir una de las, la primera pregunta que te hacen es elige el tipo de, eh, de proyecto y hay que elegir eh, un único tipo de actividad como actividad principal, aunque luego puedes explicar otras tipologías uh, que sigue tu, tu proyecto. Y eh, en cuanto al formulario B, esta es bueno, la primera página de, eh, del formulario fundamental, que parezca una tontería, pero fundamental es de todas las instituciones y asegurarse de que estamos respondiendo a todo lo que eh, nos piden. Nosotros eh, tenemos eh, un, un documento que, como os decía, después tendréis acceso al, al enlace, que es ese, eh, este formulario B comentado eh, por nosotras haciendo una serie de anotaciones eh, y, de, y de recomendaciones. ¿no? Esa primera página, por ejemplo, que sepáis que se tiene que eliminar, pero después es importante saber que no se puede eliminar ningún elemento de, de la estructura del formulario, incluso aunque no sea aplicable para tu caso específico, simplemente se dejaría en, en blanco, ¿no? Bien, en cuanto a la búsqueda de socios, una vez, en cuanto que eh, entráis en la prioridad de vuestro interés, eh, ahí podéis ver en la columna de la izquierda que pone eh, anuncios de búsquedas de socios. Algunos que ya estáis familiarizados y conocierais de antes esta plataforma, veréis que ha cambiado un poco la interfaz, se ha simplificado la estructura general con los, los puntos de menú para hacerlo más directo y más intuitivo, pero básicamente los procesos y los contenidos son los mismos. ¿no? Entonces, una vez que pincháis ahí... Veis, por ejemplo, que en el caso de, de una de las prioridades, pues hay ahora mismo publicadas 25 búsquedas. Pincháis ahí en ver eh, o editar. Uh, esta flecha verde lo que os marca es que podéis diferenciar. Eh, Expertise Request se refiere a las entidades que tienen un proyecto propio y buscan socios. Y en cambio, si eh, marcáis Expertise eh, eh, Offer, es para aquellas organizaciones que se ofrecen como socios eh, para dos distintos proyectos. Podéis elegir, ahí iréis viendo todas las entidades que se presentan. La, es verdad que la mayoría, como ocurre en casi todas las convocatorias, la mayoría de las, estas expresiones de interés son para uh, participar como socios en proyectos, pero bueno, también hay proyectos que buscan participaciones. Y eh, es una información muy interesante porque aquí se puede ver no, no solo los datos generales de cada entidad, sino también su trayectoria, su histórico, experiencia en otros países, en otros programas. Por ejemplo, aquí podéis ver pues, que esta entidad, de jóvenes, la Asociación Europea de Jóvenes Educadores, por ejemplo, ha, ha sido ya beneficiaria en un programa CERF, en otro Erasmus. Bueno, es información realmente útil. ¿no? Y la otra herramienta para la búsqueda de socios está en nuestra página web. Del Punto Europeo de Ciudadanía, que sabéis que es, es un micrositio de la web del Ministerio de, de Cultura, en la sección específica de búsqueda de socios, ahí veis con, que está aquí remarcado en rojo, uh, que tenemos además una uh, plataforma uh, compartida entre los puntos nacionales de, de contacto eh, del programa, que permite, por un lado, ver directamente todas las búsquedas que ya se han publicado. Y por otro lado, si tú quieres registrar eh, tu búsqueda, te registras, es un proceso muy, muy sencillo y se publicaría tu perfil. Así es como se ve, esta es una impresión de pantalla de, de ayer mismo. Entonces, eh, se ve eh, la, cómo es de reciente esa publicación eh, y no solo el nombre de la entidad, el nombre y datos de contacto, sino que también podéis ver cuáles son los capítulos o las temáticas de, de interés uh, para eh, todas estas eh, organizaciones que están interesadas. ¿no? También en los eventos europeos eh, que realizamos hay oportunidades muy interesantes para contactar con posibles socios. Además, aquí ya hay más posibilidades de, de interaccionar con, eh, con ellos. ¿no? Hace, hace unas semanas eh, realizamos un evento europeo para búsqueda de socios. De, específica para la convocatoria a Redes de Ciudades, pero dentro de muy poco, el día 26, celebraremos eh, un, un foro ciudadano específico para memoria histórica en horario de 10 a 12. Estos foros eh, ciudadanos dan la posibilidad de, bueno, por un lado eh, también eh, conocer a los representantes de las oficinas europeas, que eh, en estas sesiones ta también nosotros eh, explicamos bueno, cuáles son las características y requisitos principales de las convocatorias uh, que se abordan en, en cada caso. Y además, a vosotros, uh, uh, como organizaciones, os da la posibilidad o bien de plantear vuestra idea o proyecto eh, en, estos, en estos eventos. También podéis liderar una breakout rooms y poneros eh, en contacto directo con otras organizaciones que les interesa ese, esos contenidos y podéis dialogar sobre posibles eh, uh, fórmulas y condiciones de, de participación. Y también es interesante para otras organizaciones que no tienen un proyecto propio ahora mismo, pero les Pueden ir simplemente como oyentes eh, o, o participar en, estas, eh, en estos grupos, estas breakout rooms, para eh, conocer los proyectos que se están moviendo incluso plantear sus posibles consultas. ¿no? Y por otro lado, el 8 de abril, la EACEA eh, va a realizar también por su parte una sesión informativa ya a nivel europeo y en inglés sobre esta convocatoria, pero que va a ser muy... Eh, muy extensa eh, en el tiempo y que bueno aquí tenéis el enlace también os recordamos os recomendamos eh, eh, que participéis. En cuanto al proceso de evaluación, como decía, no, no me puedo extender mucho, pero simplemente explicaros cómo funciona. Primero se comprueban los criterios de admisibilidad, elegibilidad y exclusión. Ese es el primer nivel. Eh, es decir, que la viabilidad financiera no se evalúa en este momento, sino solo al final, cuando ya hay un uh, listado de precandidatos, digamos, a ser beneficiarios. Los proyectos se, se, se mandan a dos o tres evaluadores expertos eh, externos elegidos por la comisión eh, y a partir de ahí se realiza esta lista de potenciales beneficiarios a quienes se invita a participar eh, en la fase de preparación del acuerdo de... De la subvención y se crea también una lista de reserva que, en ocasiones, pues eh, se recurre a los eh, proyectos que están en primer lugar. Eh, cuando hay una financiación adicional, se les hace partícipes también. Bueno, aquí simplemente os dejo poco las preguntas, pero como no hay tiempo, las podéis ver tranquilamente para que os fijéis qué preguntas os tenéis que, que hacer respecto a los, es, para confirmar que estáis cumpliendo esos distintos criterios de evaluación, pero también son cuestiones que, que fui mencionando antes, ¿verdad? Respecto a la eh, relevancia, la calidad, el impacto. Y como últimas recomendaciones, un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Asegúrate de responder de manera muy concreta a prioridades europeas, a otras iniciativas que se hayan realizado antes. Basándote en eh, recursos concretos que estén disponibles o avances que se puedan utilizar, porque muchas veces vemos propuestas que dan la impresión de que parten un poco desde cero, ¿no? Implicará distintas autoridades y entidades muy heterogéneas, incluyendo autoridades públicas, sobre todo en proyectos nacionales, la importancia de los agentes eh, multiplicadores, y siempre, siempre estamos hablando de un, conseguir la participación activa de la ciudadanía desde el, desde el compromiso. ¿no? Bueno, otras recomendaciones, pues como decía aquí, marcarse objetivos que verdaderamente sean, sean realistas, no repetir cosas, pero asegurarse que estás respondiendo a todo lo que te piden, explicar bien todas tus prioridades y eh, bueno, que haya coherencia con todos los elementos del formulario. Y ya para dejarlo aquí, os dejamos el enlace a eh, información general sobre el programa, nuestras convocatorias, estas uh, herramientas para búsquedas de socios que mostraba antes. Y también los enlaces al vídeo, a la presentación y al formulario comentado de esa sesión específica que realizamos hace poco sobre cómo solicitar un proyecto europeo eh, paso a paso. Aquí tenéis el enlace a nuestra newsletter y damos ya a, eh, espacio para las, eh, las posibles preguntas que, que han ido entrando. Hola, ¿qué tal? Eh, mira, era simplemente porque eh, yo trabajo con una asociación que es la Asociación del Pasaje Begoña. Eh, fue una asociación sin ánimo de lucro que inició un proceso hace años de reconocimiento del lugar de memoria histórica del Pasaje de Begoña en el municipio de Torremolinos, con el tema de la redada provocada por el tema del LGTBI. Eh, ya está declarada ese, esa zona como lugar de memoria histórica y también pasó por el Congreso de los Diputados. Eh, llevamos trabajando en esa línea diferentes años, entonces mi pregunta es cómo se planteaba que como órgano o como institución solicitante tenía que ser un promotor de, de tema de memoria histórica, pero claro, la asociación como tal, aunque, promueve, aunque promovió todo este movimiento, eh, realmente es una asociación cultural, una asociación con, sin ánimo de lucro de apoyo fundamentalmente a todo el tema del LGTBI, entonces no sé si se es un órgano susceptible de realizar la solicitud o deberíamos de propiciar la colaboración a lo mejor con una institución pública como podría ser el ayuntamiento del municipio u otro tipo de institución. Gracias. Perona, ¿te refieres para las ayudas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, verdad? Sí, así sí. es. Vale, pues sí. María Jesús, sí, sé sí. Mm. sí. Gracias. Sí, gracias Carolina. Mira, disculpa. A ver, eh, tenemos varias, varias entidades que han solicitado los, eh, ayudas y se las hemos con, concedido eh, que, se de, que, se de, que se dedican a, al, al ámbito LGTBI. Lo que pasa es que no me ha quedado claro mm, para qué querría solicitar la ayuda. Es que. No lo ha dejado claro porque han dicho que han promovido un lugar de memoria, por lo que entendí. Y entonces, mm, a ver, lo que, te, lo que le puedo decir, sino que nos aclare ahora, si sí, lo que les interesa es como asocia, as, asociación eh, de, 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 de... temática LGTBI, eh, les interesa mm, mm. Bueno, eh, realizar algún estudio, eh, hacer alguna, algunas jornadas, alguna exposición, alguna... Eh, recopilación de material pues entraría perfectamente si ya estamos hablando de algo relacionado con los lugares de memoria depende de lo que quieran hacer por eso no sé si me ha aclarado pero por lo que ha, por lo que ha comentado ella la, y la temática de la asociación yo creo que podría participar sin problema Gracias. ¿Quieres especificar, Monserrat, en qué actividades en concreto consistiría la propuesta? Eh, eh, sí, eh, efectivamente, como dice la compañera, tiene que ver con una programación eh, vinculada a la puesta en valor del espacio que ya ha sido reconocido. Entonces, sería toda una programación de actividades vinculadas, bueno, pues, a la, a la puesta en valor de ese espacio, al recorrido histórico que tuvo, a la incidencia que ha tenido en Europa y en España, porque tenía mucha vinculación con fue una redada que tuvo mucho valor a nivel internacional. De hecho, tenemos un hermanamiento con, con Estados Unidos, en concreto con Nueva York, también del, del, del muro de una asociación que hay allí también del LGTBI, del Stand Gold, que no, no me sale el nombre. Y entonces la idea sería hacer una programación cultural y educativa eh, donde se pusiera en valor el, 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 la, o sea, el recorrido histórico que ha tenido el movimiento LGTBI y los diferentes hitos históricos por los que ha pasado eh, en el, a nivel europeo y en concreto en el lugar, o sea, en los hitos o en los sitios donde, ha habido un, donde se ha dado un paso cualitativo a la hora de, del reconocimiento de los derechos fundamentales en esta materia, ¿no? Era un poco una programación cultural, entonces ya me ha contestado, creo que podemos plantear la posibilidad sí, sí, de presentarla. Sí. Muchas sí. gracias, ¿eh? sí, sí, gracias Monserrat, sí, efectivamente, lo que, has, lo que has explicado entraría perfectamente. Es más, tenemos ayudas también de, de recorrido, tanto virtuales como físicos, en, en, espa, eh, en espacios relacionados con la memoria. Sí, sí. Puede ser un recorrido, puede ser unas jornadas, una conferencia, etcétera. Sí, sin ningún problema. ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo se procede cuando un proyecto responde a varias prioridades? Bueno, pues entonces hay que elegir cuál es la principal. ¿Vale? Eso es lo más importante. Y ceñirte a, a justificar esa, esa prioridad, lo tienes que tener presente no solo desde el inicio en el portal de participantes cuando tú seleccionas esa prioridad, sino a lo largo de toda la parte narrativa y de cómo vas planteando las actividades. Otra cosa es que, digamos que, a mayores, abordes otras cuestiones que también están, están presentes. Pero uh, principalmente lo que va a tener en cuenta el, el evaluador es cómo tú estás respondiendo a esa prioridad en concreto. Bien, um, y luego preguntan si es posible eh, presentar para la línea de memoria histórica eh, que se presente en una asociación como coordinadora y eh, como socio al municipio que representa. Eh, porque, bueno, son un municipio, una asociación eh, dentro de un municipio rural y dice que imagino que si nosotros presentamos el proyecto y ellos no son socios, no podrían obtener fondos del, del presupuesto. Eh, Claro, lo mejor es que eh, lo, hagan, lo hagan con este consorcio, eh, porque luego hay que explicar eso, el, el reparto por, eh, por entidades, aunque luego, como sabéis, no hay que justificar ni hacer ese desglose de, de, por concepto o tipología de, de gasto, eh, pero también eh, tener en cuenta que a la hora de elegir a los socios hay que hacerlo de una manera estratégica y siempre en función de los eh, objetivos y necesidades del proyecto. ¿No? Entonces siempre hay que pensar, bueno, quién necesito, qué tipo de entidades me van a ayudar mejor para que yo pueda lograr eh, todos estos eh, objetivos. ¿no? Y como decíamos antes, siempre procurando eh, que sea de una, bueno, procurando vi vincular a, a, a entidades de una manera bueno, con un carácter más eh, heterogéneo, ¿no? que te permitan ese mayor eh, alcance o impacto. Bien, pues no sé si tenemos alguna mano levantada, creo que no, ¿verdad? Pues entonces ya, como nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, yo creo que ha valido la pena porque había bastantes preguntas y además, como decíamos antes, esta para nosotros es una sesión excepcional y, y queremos dar las gracias a, a, tanto por a nuestros compañeros de la subdirección a, que nos han hablado de esas otras iniciativas sobre cultura y ciudadanía y cultura y ruralidades, eh, como a la Secretaría de Estado de, de Memoria Democrática. Eh, estamos muy contentos de de haber podido realizar esta colaboración porque, bueno, al final es, como decía antes, estamos alineados en cuanto a prioridades y, y temáticas de nuestros programas de, de trabajo y, bueno, estamos disponibles para seguir generando sinergias entre unos y, y otros y, bueno, después de daros las gracias, eh, pediros que por favor os conecte, eh, nos, nos desconectéis en cuanto se cierre la sesión, se va a abrir una encuesta muy breve para nosotros es muy importante tener vuestro feedback para saber qué os ha parecido esta sesión, qué eh, aspectos creéis que han funcionado peor o, o mejor y en qué otros aspectos podríamos eh, seguir mejorando, ideas de, para sesiones eh, futuras. Y recordaros que estamos disponibles uh, por teléfono, por correo electrónico, para cualquier eh, tema de consulta eh, técnica o, o petición de, de información. Así que nada más por mi parte. Muchísimas gracias y, y bueno, hasta la próxima sesión. Gracias. Thank you for watching!